Que no se oye, que no se oye. El micro, el micro, se me ha olvidado. El micro. Buenas noches. Ahora, 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 ahora. Genoveva, Nusquilla, Monster Inmaculada, Ramón, Olga, estoy genial. Gracias por avisarme. Johnny, Loli Franqueira, Antonia Rodríguez Abril, Genoveva, Alicia West, Ana Mora Calderón, Ángela, mi niña. Uh, Amazonas57, María Eras, mi niña canaria. <laughs> A ver quién hay por aquí, Marián, guarda Mari Carmen Arrabal, buenas noches, como verán, no nos movemos de aquí, vale, muy bien, para el vertical Alba Alvarado ah, Antonio Mute, Mute Mute, Mari Carmen Arrabal, me dice que Mute, no se oye ah, Susana Santana, bienvenida Y nos vamos al horizontal Esto parece un asunto de cama, eh Está Genoveva, Antonia Rodríguez Abril, Guarda, Montse Alberi, Inmaculada Ramón, Loli Franqueira, Otto Sara, Alicia West, María Díaz, Alba Alvarado, Esther MV, bienvenida. Eh, Patricia Pereira, la saludé, sí, bienvenida. Carmen Palacio, Alicia QV8593, María Cristina, buenas noches. Felicity, Emi de Cádiz, Anita Con, MCA. Uh, y, a ver, Mariajo, Mike Moore, María Eder, que está también por bienvenida. Y alguien entra, Y nacida libre, boas Noites, Buenas noites uh, Ahí va Pues bienvenidos todos Un saludo a los que estéis ahí detrás en el visillo Son pocos, cada día menos, gracias a Dios porque son importantes para el canal también Pero prefiero gente más conocida que interactúe en el, en el chat mm. Leñer, Dali que se me ha escapado. Buenas noches, Dali ¿Cómo te pegáis yo ese salto, hijo? Ha sido el salto como me pegado el chat. Y Lía, que el lío con el menedito de horizontal vertical. <laughs> sí, pero tenéis, pero tenéis para elegir, no os fastidiáis. Y además lo tenéis clasificado H horizontal, V vertical. Es que no digáis que no lo pongo fácil. Que lo, que, ¿Cuál es el directo en vertical? Uno. Oh, ¿Cuál es el or pues, otro? Um, he descubierto una abogada yo en Youtube Un poquito polémica, ¿eh? A ver No quiero este Quiero el otro A ver ¿Cuánto vale tu coche? Mi coche, poco Mi coche vale poco Me sale un anuncio de cuánto vale tu coche a ver, déjame un segundo que coge yo el vertical para ver cómo se ve. Este. Vale. Se ve bien. A ver quién es. Que... Mi Kaiser. Mi casier. Mi casier Mi Kaiser. Mi Kaiser. Bienvenido. O bienvenida. Buenas noches. Noche de luna y estrellas, por lo que estoy viendo en la pantalla. Por cierto, qué mal me cae, broncano. Antes me caía un poco bien, pero ya hace tiempo que no lo dijeron. Bueno, no sé si caerá bien o mal. Yo lo, lo he visto poco. Programa un poquito polémico y es, es divertido, ¿no? Las entrevistas que hace y demás. Pero. Y yo, dice Amazonas. Y yo, 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 yo también. Eh, hola Amazonas. Pero bueno, que ahí está el muchacho que ha firmado un pedazo de contrato con Radio y Televisión Española. Os lo pongo en pantalla para que lo veáis. Pero, pedazo de contratazo que ha, que ha firmado el tiparraco. Eh, a ver. Ahora. Mm. Qué manía. Que como no esté en la pantalla, no me la pilla del principio. A ver. A ver. Os lo voy diciendo, lo voy leyendo ahora porque. Hay polémica que ha llegado, el asunto ha llegado hasta el Congreso de los, de los Diputados. Pero como no veo televisión, no problem. Menudo mono morro el de Jaén Gorrinico. ¿Eh? Buenas noches, Merche Gallega y Begoña Bebé. Buenas noches, Paco Castillo, bienvenido. ¿Quién es el de Jaén Gorrinico ahora? Petri Fernández, muy buenas noches. Bueno, voy, eh, voy a poner en el otro lado. A ver. Ahí está. Señor Broncano, que no falte, que no falte. Que no falte el Broncano. Lo voy a recortar un poquillo, que se vea medio qué. Ahí. Bueno, lo dejamos ahí mismo. Listo. Dice, "Hombre, no va a haber polémica por 28 millones de euros, 14 millones por temporada, ¿eh?" Ángela García, muy buenas noches. Lucia C, buenas noches desde Coruña. Un beso. Eh, Micaciel, buenas noches a todos. Bienvenido o bienvenida. Eh, Broncano tiene una rima peculiar. Sí, bueno, si le busca la rima, Lía. Si le busca la rima. Sí, tiene rima, sí. Sí que tiene, sí. Pero bueno, el muchachito ha firmado por dos temporadas con Radio y Televisión Española. Él no dice nada, ojito, él no ha confirmado ni desmentido. Dice que cuando se lo comuniquen oficialmente, entonces hablará de la noticia. Buenas noches, Juana Santaella. Pero son 28 millones para competir contra Pablo Motos. Y eso es el kit de la cuestión. Lo han contratado para que la televisión española pueda competir en franja horaria con Pablo Motos. Dice a mí, esa abogado no me gusta, no es de mi ideología, aunque no soy de ninguno de los que tenemos. Ah, Pero pues si no he dicho el nombre de la abogada. MCA. Dice Elía que se vaya a estudiar cuánto muerto de hambre estamos financiando con nuestros impuestos. Ah, Antonio ya tiene mil likes los dos. Gracias, Ángela. Y bien a 65, bienvenida. Ah, no sé si te ha saludado antes, no lo recuerdo. Lo del, Verti del vertical te saludan, qué bueno. <laughs> qué bueno. Pues bueno, David Broncano. En principio dice, prefiero no decir nada hasta que me lo cuenten de forma oficial y sepan los detalles. Pero este hombre no interviene en las negociaciones de su contrato. Dice, ya cierro la boca y dejo los dedos quietos. ¿Por qué, Lía? Tú no sabes que cuanto más mensajes hay en el chat, mejor es para el directo. Se genera más polémica. Dice, nacida libre. Lía, ¿qué problema tienen con la mano? <laughs> Ninguno, no tiene ninguno, no tiene la muñeca abierta ni nada Buen día bu Buenas noches Moldavia Que allá tú te has levantado ahora Allá estarás desayunando Tú vas contra corriente como los salmones Pues nada hija A disfrutar de tu mañana Nosotros vamos a disfrutar de la De, de la noche Porque es un faltón el tío ese y los de su programita Sí en un poquito polémico Lía, sí un poquito polémico Tiene entrevistas muy divertidas Eso es cierto ya sé la que es Antonio. Allá <laughs> ah, sabe la que es, ¿vale? ¿Es guapa o no? Anda por Twitter o no anda por Twitter. Lo, lo últimos vídeos. Te pregunto por, por si coincidimos. Dice: no voy a decir más porque me estoy enterando ahora. Decir señor Broncano va a trabajar donde lo mandan. Viva, viva el trabajo. Ese dinero para los sanitarios, para los asilos, para colegios, carreteras, etcétera. No, que no beba, no, 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 no. ¿Dónde va a hacer más falta? ¿Y quién entretiene con la televisión española que financiamos todo a toda esa gente? No, eh, hay, hay prioridades, prioridades. 28 millones de euros están mejor invertidos en un programa de televisión durante dos temporadas que en otro sitio. Petri Fernández dice: Náis guapa. Sí, mi muy guapa. Dice Nacida lira mi imaginación me lleva a otra rima. <laughs> y vosotros empezáis con la rima Dice Moldavia, mi comedor hay luz, es de día y punto. Vale, en el mío no, en el mío hay penumbra. Cada día pongo las la bombillas de más bajo consumo. Es una vergüenza tanto dinero para ese tío con nuestros impuestos. Mm. Buenas noches, Elena Rodríguez. Dice, guarda Moldavia, di que sí. Dice sí para alimentar el ego del arrocito de Terelu, del Alma Carrillo, un ejemplo para la sociedad y ahora este. Bueno, por lo menos este es divertido. ¿Qué quieres que os diga? A mí el otro es tirar el dinero. Dice Alicia, a Antonia Rodríguez, ¿cómo me paso a la horizontal? Así, aquí cada 2 por 3 se me corte y en el horizontal no. Eh, sale a la página principal del canal, entra en directo y tiene uno que pone H y el título de del directo. Empieza por el fichaje de David Broncano. HF, el fichaje de David Broncano. Solo tienes que salirte al principal, a la página principal del canal y listo. Dice, antes de abandonarnos deja tu like. <laughs> muy bien, bien, muy bien. Buen recuerdo. Dice, Merche Gallega, el dinero no es solo para él, es para todo el programa local, cámara, producción, etc. Es el total. Sí, Merche Gallega, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Hola Mars. Todavía trabajando, madre mía Trabajan más que, que, que Tokiski Dice Vila, parece cobrando unos... Un millón de euros al mes Sí, viene a salir por ahí Hombre, para su bolsillo no es eh, Desde luego con lo que han dicho Para cámara, para... Toda la, todo lo que el equipo del programa lleva Cuesta 14 millones de euros Pero eso A lo que yo iba ¿Desde cuándo Televisión Española compite Con Antena 3 o Telecinco en contenido? ¿Desde cuándo? Y luego otra cosa graciosa. Aquí en YouTube no se te ocurra traer ni las campanadas como ya las traje de televisión española y de la televisión canaria porque te meten un strike por copyright. No falta por contenido, te meten una, una de esas de copy. No un strike, una de esas de copy. Ya lo he dejado, dice Antonio Rodríguez Abril. Vale, pues vente, vente al horizontal, al Rina. Ah. Dice Broncano se ha limitado a agradecer con, am con amabilidad la llamada cuando este medio le ha trasladado la enhorabuena por su fichaje. Gracias, ha dicho tras una breve conversación telefónica. Bueno, pero el muchacho es agradecido, ¿eh? No todo el mundo da la gracia. Pero qué gracioso. Lo que os va a gustar más es el motivo de por qué, de por qué ha hecho ese fichaje televisión española. Os va a encantar. Os va a, a encantar. Bueno, el fichaje de Broncano ha obtenido el voto a favor de cuatro consejeros. Ramón Colón del PSOE, Juan José Baño del PNV, Roberto Lakidain de Podemos y, el presidente y la presidenta interina de radi Radio Televisión Española, Concepción Cascajosa del PSOE. Elena Sánchez, presidenta interina, ha vuelto a faltar a la reunión, igual que ocurrió la semana pasada. Tampoco ha delegado su voto. Los representantes del PP, Genaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio, se han mantenido en contra. Vaya a entender muchas cosas en el siguiente artículo. Um, mientras que José Manuel Martín Meden, Unidas Podemos, se ha abstenido. Ni a favor ni en contra. Unidas Podemos, ni a favor ni en contra. Uh, pero al final que se queda antonio rodríguez aquí estoy otra vez ¿Cómo es que está aquí otra vez el que empieza por h te sale a la página de, de, de radar Press, de Arde troya entra en pincha en directo y te tienen que salir dos directos el que empieza por h horizontal Merche fraile bienvenida Antonio jiménez dice buenas noches a todos Dice de Nacida Libre. Antonio, dime dónde va mejor que esté horizontal o vertical. Porque aunque me gusta el vertical, me adapto a lo que te sea, sea mejor. Nacida Libre. Lo mismo da uno que otro. El, el horizontal trae más pasta en publicidad. Y el vertical trae más gente para que se suscriba al canal. En definitiva, es eso. No sé si saludé o no. Yo creo que sí, Chony. Yo creo que sí. ¿Te he saludado yo a ti? Uf. Dice, ahora se abstienen... En todo solo está para cobrar uh, Sí, claro, Alba Alvarado Pero espérate que la, la expresidenta la, la que ha largado No ha ido ni a trabajar La que ha largado Que supongo que tendrá una fecha que tiene que estar trabajando pues si la, se la esperaba para la reunión Tampoco ha acudido Hola, Marían, en el vertical Petri Sabariego Buenas noches a todos, eh, Moldavia A desayunar, ahí está, un cafelito con leche Una magdalena la mañana es muy larga, hasta que amanezca es muy larga la mañana. Buenas noches, Imael. Mira, uno en blanco, La Petro y Sabariego en blanco, ¿quién es más ahí en blanco? Jaco en blanco, pero Jacob es que está en blanco peristino, hijo. No coge color ni haciendo lo moderador, qué barbaridad. Uh, Marisol Durán en blanco, Mika de Sier en blanco. Uh, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues hay como 4 o 5. Si alguien se anima a regalar membresía, Blanco Nuclear, totalmente lía. Blanco Nuclear. Bueno, vamos a ver, dos temporadas por 28 millones. El contrato de Broncano por Radio y Televisión Española. <laughs> el contrato aprobado por la corporación por, por dos años y 28 millones de euros en total. 14 millones. 76.135 euros como máximo cada una. Le han dejado un piquillo de 76.000 euros por si le faltan papitas, chicle o café. La primera temporada se emitirá de lunes a jueves y costará, consta, constará de unas 160 entregas. Parará en Navidad y también podría desaparecer los días que haya fútbol u otros eventos especiales. En cualquier caso, se establece un mínimo de 155 emisiones a el módico precio de 87.795 euros cada una. De tal manera que la facturación mínima de la producción será de 13.608.225 euros. ¿Eh? ¿Será por números y cantidades? Y dice, o sea, no entendía, ok, lo del blanco. El, el, ¿El blanco nuclear? Es que no sabemos cómo llegar a los youtubers ya para que hagáis membresía Es eh. el sustento del canal. Eh. Así de triste es la cosa. Si no fuera por las membresías no íbamos a comer más de un mojón. Ya te he dado mil. Gracias, Rafi, gracias. Uh... Invoca el viento, esos sueldos son una vergüenza. Hombre, eh, 14 millones de euros no es el sueldo de broncano, ¿eh? El coste. Pero hay necesidad de llevar un programa tan caro a Televisión Española para hacer un programa. Ya está, ya con el, el horizontal. Para hacer un programa. ...que compita con Pablo Motos... ...como si fuese esto Tele5, ...Antena 3, La Sexta... ¿eh? Y, ...y tengamos en cuenta que... ...televisión española, que yo recuerde... ...que yo recuerde y sepa... ...no tiene anuncios... ...es decir, se financia única y exclusivamente... ...de nuestros impuestos... ...¿por qué?... ...pues lo más bonito... ...lo más bonito del anuncio... ...lo más bonito... ...es que es por pura política... Pura política. Más vale pedir que arramaré esta pila en aparición. Muy bien. Eh, pura política. La política se, se, se tiene que llegar. Sus tentáculos tienen que abarcarlo todo. PP por un lado, PSOE por el otro. Dice, nada debería ser pagado por los ciudadanos. Dice Yo de mirar. No me gusta broncarlo no, nada de nada. Hombre, tampoco. Ahí. Hay... Hay que machacarle al muchacho bronca No es divertido, tiene un programa que, De lo que yo he visto eh, Transgresor, en cierto modo A mí me gusta más que tranque y barranca bueno, tranque, Más que el hormiguero, pero bueno Aunque sean seis mil euros por programa, lo vale Mejor un cirujano O un médico no humoris, un, un humorista Pues invocar el viento, en eso Lleva razón Dice Diego de Mirar, es ácido, sí Tiene un humor ácido eh, Pero bueno pero que no hay necesidad. Para eso están las cadenas que cobran publicidad y que pagan sueldazos. Que vaya y trabaje ahí. Donde está, está perfecto. No, no lo necesitamos en la primera. Mm, sobre todo yo que no veo ninguna. Yo estoy con Antonio y prefiero a, Bron a Broncano y no al Motos. A ver, yo es que para mí David Broncano eh, va más en la línea que a mí me pueda gustar un programa de televisión. Aunque tiene una salida de, de tono y un humor un poquito pesadito algunas veces. Pero bueno, lo bueno es que los lo invitados al programa le siguen el rollo. Prefiero un broncano a un ristomejide con el, con, el, con el Chester. Así si me entendéis. Yo es según gusto. Yo no veo ni a uno ni a otro. Yo es que no veo a ninguno Boca al viento. No veo a nadie. Cero. Así ni pelea. En Movistar Plus estaba muy bien. Claro, cadenas que le paguen. Yo no digo que su trabajo no valga ni 14, ni 20, ni 100 millones de euros. Me da igual lo que valga su trabajo. Pero en Televisión Española entiendo que no tiene que estar. Entiendo que no se debe utilizar ni a Broncano ni a ningún programa para hundir el canal de Pablo Moto, el programa de Pablo Motos competir en audiencia, porque Pablo Motor critica al presidente del gobierno. Señor presidente del gobierno, encárguese ya de joder el resto del país y deja a la gente que ve la 1 tranquila y en paz. Y ya está, no hay más. Arregle el país o termine de joderlo. Pero, deje las televisiones y ciertas cosas como la, el tema del sistema del penal y demás, todo entero, lo que es el tema de los jueces, no entren en cosas que no tienen que entrar. Hasta el chichi dice, viene a 65 está ahí. Ya. Uy no, el resto es insufrible. Nay, pues lo tenemos que sufrir, hija. Sí. Dice Nacido de libre, yo no puedo opinar porque al broncano no lo he visto en mi vida. Bueno, pues si no, Majorita, muy buenas noches. No es opinar por cómo lo hace, si lo hace bien o lo hace mal. Lo que yo voy es a que no hay que gastar semejante cantidad de dinero contratando a un tío para que haga competencia a Pablo Moto en, en no sé qué canal. No sé si es Pablo Moto que está en cuatro o en dónde está Pablo Moto. Solo puedo decir que pagarle a ese tipo con dinero público es una vergüenza. A ese o a cualquiera. Así, ah, si sí, sí te, sí te oye, Pedro. porque pues me cierra el canal. Ya tienen ganas. Eh, que, hagan, que hagan fuerza entre todos. Buenas noches, Monster Berry. Ante, en Antena 3 está Pablo Moto. Gracias, Juana Santaella. Pues para competir con, con. No competir con Pablo Moto porque lo hace muy bien. No, hay que competir con Pablo Moto porque critica al gobierno. ¿Y ahora qué va a hacer Broncano desde, desde la primera? ¿Criticar al PP? ¿Y echarle flores al gobierno? Yo no entiendo, es que las guerras políticas Deben de dejarse para El Congreso de los Diputados, que allí están muy bien Normalmente Solo hablan tonterías Y cuatro pullitas y cuatro Menacer su trabajo, creo que hacen de todo por allí ¿Le merece el culo al gobierno? Pues también puede ser Dice, me estoy sujetando los dedos para no escribir lo que pienso de la gente que lleva el programa y lo que opino de todos los políticos de nuestro país. Me estoy pegando yo sola las manitas. Está etiquetada, Alía. Está etiquetada. Dice Nacidel, acabo de entrar en el Parlamento de Cataluña. Anuncio. <laughs> anuncio, ahora mismo vuelvo. Ah, vale. Aquí. qué? ¿A qué va el Parlamento de Cataluña? Dice yo lo que flipo es que van a acabar Todos dios en la pública cuanto antes no iban no, Cuando antes no iban ni Dios eh, No, no iban No tenían interés porque no pagaban Pero ahora sí se ve que están pagando buenos sueldos Dice Invoca al viento que se lo lleve Pedro a su casa Si a él le gusta Anda que la Moncloa también lo pagamos los ciudadanos Vaya sí, Ahora está de reforma Ahora está reformando algo Se si ve que piensa pegarse Otra legislatura más allí A gustito Ya no sé si considera la Moncloa como su propia casa Algo así pero bueno, a ver qué nos dicen por aquí. Porque dice cuarto intento de televisión española por fichar a broncano. Cascajosa busca a la desesperada un voto para cerrar un contrato de 28 millones. Pues ya está cerrado. Ah, agarraros que, es que a mí esta parte me encanta. Que la política meta los deditos donde no tiene que meterlo o donde yo entiendo que no tiene que estar los deditos metidos. Pero bueno. A ver si dicen algo más. se los vale. La operación política que subyace trae el fichaje del cómico, adelantada desde el principio para este digital, es en realidad una estrategia orquestada por Moncloa para debilitar desde la cadena pública las fuerzas de Pablo Motos. Pues te deseo suerte, Pedro Sánchez. ¡Ole! Bien. Mucha suerte no nos permita salirnos de la raya. Uy, ¿qué ha pasado con Nai? Cada uno que lleva llega a la Moncloa, la cambio total, pagamos nosotros. Claro. Estos políticos son todos iguales, en mi opinión, Antonio. Todos llenarse los bolsillos y el pueblo a pagar. Yo ya he dicho muchas veces que no hay ideología política. Simplemente se basan en los colores de nos repartimos por grupitos y nos peleamos por el puesto. Y ya está. Es su único interés. Dice: se pone cadena, cadena atada a la cama para que no se lo eche. Pues estaba la cosa chunga. Yo no quiero entrar en temas de política, pero. Tema con la señora. Los... No sé qué. Había unos cuantos folloncillos por ahí pendientes. Los mundos de Candy. Bienvenida. O bienvenido. Bueno, salgo y vuelvo a entrar. A ver si es mi móvil. Refresca la página, Mariajo. Refresca la página. Mmm. -hmm. Pero si viene a 65 más vieja que, que el hilo negro en este canal. Si sí, la comunidad la creó ella. <laughs> Madre mía. Ah, qué susto, juez. En mi decade es que está la alerta muy alta. Y los mundos de Candy han entrado arrozando. Ahora nos comentará algo. Bueno. Bueno. Para debilitar desde la cadena pública las fuerzas de Pablo Motos, considerado por Pedro Sánchez su azote mediático. ¡Bravo! Su azote mediático más peligroso, dada la descomunal audiencia del hormiguero. ¡Bravo, Pedro Sánchez! Bravo, movimiento, vamos. Tiene unos asesores. Tiene unos asesores que van a acabar en dos días con Pablo Motos. Si sí, lo estoy viendo totalmente. Ya, y yo no sé por qué hacen votaciones para si se hace el fichaje o no se hace el fichaje directamente. O hacen la dedo, que es lo que os falta ya. Ay, Dios mío. ¿Tal es la dimensión política del bronca... broncano gay? Es que, luego dicen que no sé leer. Es que está la, 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 la tinta ya de esto que se diluye en el blanco. Qué barbaridad. De clarita que la han puesto. Chiquillos, que no gasta la tinta en los textos. La, la tinta aquí. Eh, no, no hay ni ideología ni vergüenza en los políticos. Mejor me callo porque me indigno. Sí. Tal cual. Mejor que contrata tranque y barranca. Sí, sí. Pero claro, lo que pasa es que va con Pablo Moto Todos los políticos se creen que la Moncloa es suya. Y no entiendo por qué yo no puedo ir a veranear a alguna de las casas del patrimonio nacional. Se supone que son de todos los españoles. Sí, Begoña. Las casas son de todos los españoles, pero de uso exclusivo de la presidencia y... Y amigos asociados, eh. Conviértete en, en política como asesores, sí. Asesores tiene falta unos cuantos, pero bueno. Además, que digo yo una cosa: televisión de española no debería de ser imparcial. Cuando una persona se pone delante de un micro, como hago yo ahora mismo, lo mío no tiene significancia ninguna porque yo no llego a ningún lado. Pero no deberíamos de ser los que tenemos. Estamos delante de un micro. Los que están en un plató de televisión no deberían de ser imparciales. No opinar ni a favor ni en contra. No, digo yo no. En mi caso todas la noches veo el hormiguero. aunque estuvo Francuesta y estuvo muy bien. Hombre, Francuesta con su. Uh, con su intervención está muy bien. Yo las que he visto en televisión están muy bien. Uh, todos están cortados por el mismo patrón. Cierto, yo ya estoy encendida, al final me dará el tig en el ajo. ¿Sí? <laughs> Dice Antonio que no lo entiendes, que al Pérez le, le pica todo cuando ve a hormiga y claro, ahora la, la, también la ve por la tele. Debe de ser eso, lo tiene tiene uh, hormigafobia. Eso es un chiste, ¿no? ¿El qué? Lo de la imparcialidad, debería de ser así. Dice totalmente, de la imparcialidad respetando la ideología de todos los españoles. Ahí está. Hola, mi Cine Blue Moon, buenas noches. Emilia de Caddy, Moldavia, eso parece. Deberían de ser toda la gente, locutores de radio, presentadores de televisión, periodistas, sobre todo los que sean periodistas. Periodistas se debe a la noticia, no a su ideología, ni a su gusto político, ni a qué le parece. Jueces, imparciales, ni feministas, ni no feministas, ni una cosa ni la otra imparciales, atenerse a lo que marca la ley. A ti te puede parecer una cosa, pero por tu ideología no tiene por qué ganar la parte contraria si no lleva la razón. Así es como yo entiendo la vida. Deberían de ser imparciales. Porque si tú vas a un médico que te pregunta el médico usted qué es del PP o del PSOE, y te queda así, temblando, ¿qué le digo yo a este hombre si no sé de qué color político trabaja? Cuando va a un médico, te miran te miran el carnet del partido o te atienden. Analiza los síntomas, te soluciona el problema dentro de lo, de lo posible y en cuanto pueden, pues para tu casita. ¿No? Cuando entra un quirófano, tienes que estar preguntándole al, al, al cirujano: ¿Usted que es del PP, del PSOE, de Unidas Podemos, de más, de Unidos Somos Más o como se llaman los partidos políticos o es usted de algún sindicato? Y te quedas así como encogido. A ver qué me dice. Que es una operación a corazón abierto, leña. Que no salgo de aquí. Pues el resto de puestos de trabajo es exactamente lo mismo. Usted está puesto para atender a todo el mundo. Tiene que atender a todo el mundo por igual y en las mismas condiciones. Si yo fuera Daenerys y tuviera un dragón, estarían todos ya chamuscados. <laughs> Dracaris, lía. Dracaris. Con lo gusto que he comido la sopa de ajo se me va a indigestar con esta gente detrás al cuarto. Ni en tú no sufras por nadie, hija mía. ¿Te imaginas? Va al médico y segundo de dirigente de Saucia. Invoca el viento. Yo no tengo color político. A mí no se me puede señalar ni blanco, rojo, azul, ni morado, ni lila, ni medio verde, ni medio pensionista, nada. Adela Carballo, muy buenas noches. Yo siempre me fijo en quién saluda a porque acaba de entrar. No es, no es moderador de este canal, pero sigue haciendo sus labores. Angélico, mi niño. Bueno, ahora tú te vas al médico. Al de cabecera mismo. Con un resfriado. ¿Y usted de qué color? Y usted el médico así. O la médica. Del PP. Y yo que soy del SOE. El asqueroso este se ha tenido que resfriar para que yo lo atienda. Pues ahora en vez de mandarle el jarabe que le va a quitar la tole Le anda a supositorios para que le den por Q Pero encima son, van a ser supositorios para el dolor de hueso En vez de para el resfriado ¿eh? Y una caja de pinchazos de esos de penicilina Que duelen como su puta madre Eso Receta ti, 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 ti. Va a ir usted a su casa Pero antes pasa usted por el mostrador Que el ATS le va a atender rápidamente Con el primer pinchazo de tropecientos miligramos de penicilina para que rabie y no puedas dar dos pasos antes de llegar a salir por la puerta es lo que hay médico del PSOE paciente del PSOE ¿Cómo está usted? ¿Se encuentra usted bien? ¿Qué tal las elecciones? ¿Metió usted bien la papeleta? O ¿Le temblaba un poco la mano, eh? ¿Qué tiene? Un resfriadito, mira, te voy a poner. Te voy a la receta, la mantita, la manta eléctrica, el jarabito... Eh, que no quiere usted jarabe porque le da empacho, yo te mando unas pastillas que te van a sentar mejor. ¿eh? Y le voy a recetar una enfermera que lo cuide usted 24-7, las dos semanitas que le va a durar el resfriado. Sería algo así, ¿no? Si el cliente de ideología de color, pues. Y una enfermera en casa, claro. Vamos a y Fijaros la diferencia, pues, si, si, todo, si eso lo trasladamos. A la televisión pública, a la justicia, y a todos los estamentos sociales que hay, donde tenemos que pasar todo el público, de, independientemente de, de la ideología o el color que tengamos, pues oye, pues ya está hecho, ¿no? Yo le digo a usted que le importa, algún problema. MCA, es que si usted. Usted va con esa respuesta, yo o a usted ni la atiendo, ¿eh? Pero es que ni yo, ni mis colegas. Usted tiene que pasar la ficha. Además de la tarjeta sanitaria, el carnet del partido para que yo lo atienda. ¿Qué le parece? Pues lo que hay. Pues eso lo trasládalo a televisiones, eh, la justicia, tribunales, todo. Según el color, así te atienden. Imaginaros que este año ganan las elecciones el PSOE, como están ahora en el gobierno. Y ahora están todos los del PP encogidos, ¿eh? Todo el público español que tiene que ir a algún sitio. Donde tenga mano, algún estamento, algún, lo que sea, aunque sea pagarle el servicio del agua, y están con el culillo apretado diciendo: Yo voy con el carnet del PP, me va a salir esto más caro, me van a atender como una mierda los 5 años de legislatura, o los 4 años, los que sea. Se lo ha quedado en país, estupendo, pues viene a 65, todo va ya indicando a lo que os estoy diciendo, que es una, una exageración como un castillo de grande. Pero son cuatro, ¿no, Moldavia? Ya está. Es que a mí se me hacen más larga la. la. la esa la, En La temporada que está el presidente del gobierno se me hace mucho más largo que cuatro. Pues nada. Vamos a disfrutar de, de lo votado. ¿Eh? los lo, lo del PSOE, por ejemplo. Gana el PSOE, pues está como pavos por la calle, inflado, hinchado, oh, 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 en plan gorilo. Y los del PP en cojito, así. Y los de Podemos, pues como tienen acuerdo, están medio. Me, ni inflados en ni encogidos. Están medio sueltecillos. Y los el que tengan un carnet del sindicato, pues ya no sé qué decirte, cómo estará. Según les vaya. Y los acuerdos. Es que. a mí me dan ganas de irme de este país. Pero si es que donde vaya es lo mismo, Lía. La política degenera, no genera, degenera por igual en todos los países. Pero, a ver, ahí está. Por eso yo siempre digo que yo no voto al color, voto a la persona. Y me dé más credibilidad. Y me parezca que lo va a hacer mejor, a ese lo voto. En la última elección no ni voté. Pero como al jugar al ping-pong se hacen eternas. PPSOE, no hay más. Claro. No, Antonio España va al precipicio total, lamentablemente. Sí, aquí... Llevamos... Nos estaban avisando, ¿eh? Desde Venezuela y Argentina Deja la política, hablemos de guarrería Una noche más a favor. Estamos hablando de televisión española Misiones, y tú fíjate por dónde va el asunto Que por narices El señor Buroncano Hay que ficharlo por 10, 18, 28 millones de euros Para hacerle la competencia Al hormiguero Porque critica al presidente pero luego se juntan los con otros y sale otro partido. Yo ya no entiendo nada. Pues lía, pues, pues lo que hay. Pues lo que hay. ¿Cuánta uh, gente del ayuntamiento no conocéis que ha pasado por todos los colores políticos posibles que había en el, en el pueblo? Pues la misma historia. Ah, la misma historia. Y no soy simpatizante de ninguno porque no son respetables ninguno. Alguno habrá. Pues eso, guarrería. <laughs> Dice los lo sé. gastando nuestro dinero en estupideces sin silos, yo lo que quiero es que haya imparcialidad. Detrás de un micrófono de una radio, detrás de, la, de delante de una cámara de televisión. Quien esté entreteniendo, está entreteniendo, no está opinando de política. ¿Por qué todo hay que llevarle a la política? ¿Por qué? ¿Por qué tal color maneja tal caso de televisión y el otro color maneja la otra? Y el que está en el gobierno maneja dos. Una porque por influencia y otra porque me ha tocado. Pides un imposible hoy día. Pues seguiremos pidiendo imposible. Dice Monse, se lo comió. <coughs> El poder corrompe está más que comprobado. Hombre, Blue Moon. Y sobre todo si ciertos presentadores, en vez de ponerse un putito en la boca, hablan. Pues. Ahora dirá ¿y tú qué estás haciendo? Pues yo opinando de lo que estáis haciendo vosotros. Así que así. así. Yo ya con, eh, hace mucho que lo de las promesas políticas es como la rima. Promete, promete hasta que te la me. Y todavía una vez prometido, na, se acabó lo prometido. Exactamente. La política es como la palabra de un hombre. De un hombre salido. Prometer hasta el meter, una vez metido, nada de lo prometido. Dice que gana PP, me que, que las patas abajo. <laughs> <laughs> Esperar un segundo que la cita libre lo ha abordado. Que gana el PP, me, me cago las patas abajo. Le voy a tener yo que completar las palabras. Que gana el PSOE me da fiebre. Que gane los morados me dan. me, me clase pata. Me clase pata abajo con una fiebre que me muero y además escalofrío. de libre, vete de este país, pero ya. Huye, huye. Yo le diré a alguna amiga mía que te haga un una ayudita para empezar en Estados Unidos, eh. Que creo que tiene tiene. tiene enchufe allí. <laughs> Mira, mi cine, si no escucha la palabra hombre salido y está ella. Mmm. ¿Desde, ¿Desde cuándo lo has visto uno, mi cinesín? ¿Desde cuándo no has visto uno? Tenemos el gremio de las actores como si se distingan de la derecha, le hacen bastante el vacío y es lamentable. Eh, claro. De, pero depende del partido que esté en el poder. Tuve. ¿Tú, tú eh, cuando gane el PP las elecciones, los del PSOE están. Hola, en la alfombra roja, hola, así. Hola. Que no la gente que tiene actores, presentadores y demás, deberían de ser imparciales. Y para opinar, para, para opinar, ya aparezco yo cubano, eh, para opinar, está en su casa. ¿eh? O la reunión con amigos y todas esas cosas. Ojalá ganara la honestidad. ¡Ay! ¿Esa quién es? Eh? Viene a 65. ¿Dónde quedó la honestidad? Eso ya es una... Eso ya no es ilusión, ahí está mano La Dice, la verdad que luego soy una timidilla y huyo cuando me lo encuentro. Pues tú no huyas, hazte la dura, que es mejor. <laughs> Se entienden más, hazte la dura. Misiones sin para pruebas, barden Es que a mí hay una cosa que me choca muchísimo dentro de presentadores, actores, locutores de radio y demás. Y es cuando hablan de su ideología política, hablando en favor o en contra. Te queda así, pero bueno, no sé, está hablando como actor o como persona, como locutor o como persona. Yo quiero escuchar, cuando miro, veo al locutor. Quiero escuchar al locutor. Cuando va a la alfombra roja como locutor, quiero ver al locutor. Es decir, no me interesa tu opinión política. Vale, encantada Merche, llego de mirar. Voy a ir a ver a mi vecino que tengo en la puerta de enfrente. Tiene el fútbol a toda leche. Eso es lo oído. Tienes que ponerle sonotones. Dice, la honestidad se la comió un cerdo. Pues mira, Choni si los más honestos en este mundo son los cerdos... Los llevamos crudos, ¿eh? lo llevamos crudos. Que ven un Walking Dead o algo así. Así nomás se por a parir y luego comentó de la misma mesa, riéndose de todo. Ni cane Así funciona la, la política y los partidos de los sindicatos. Nos pelamos vivos en público, pero luego en privado somos amiguis Yo no soy de ningún partido, pero yo vivía mejor antes. ¿Antes de qué? Es que te has quedado en el antes. <laughs> antes de que vivías mejor. Bueno. Porfa, cambiamos el rumbo, Lía. Estamos cambiando el rumbo. Oye, no, sin cambiar el rumbo. Va, vamos a lo picante. Me dicen sin. Sí, Vámonos a lo picante. Tú tienes un color político. Una preferencia. Deja la política. Cállate, Monsalvery. Os lo digo porque a mí me ha pasado. Eh. Que yo no tengo ningún color político. Ojo, yo aluciné ese día. Conoce a una persona que tiene un color político y te dice que si tú no tienes ese color político, que no puedes mantener una relación contigo. Estamos en un momento en el que no sabemos debatir, solo combatir, ir a la yugular, la idea de respetar toda la idea y enriquecerse. Muy bien, Vicente sí muy bien. No ha pasado nunca conocer a un chico guapísimo, un hombre que dice guau. Wow, y que diga, hostia, yo es que pienso diferente de este hombre Nos vamos a matar vivos O yo soy del Madrid y el otro del Barcelona Vamos a poner fútbol, que para el caso es la misma historia Por cierto, tenemos noticias de futbolistas O ex-futbolistas eh, Y como tiene otro color diferente Y su afición es otra Te dice Dice, depende de qué ideas Moldavia, Madrid-Barcelona Tú eres forofa del Barcelona y el otro es forofo del Madrid. Imagínate tú un partido Madrid-Barcelona en tu casa, en ese sofá. ¿Cómo puede ser? Llamar los dos un poquito, un poquito hooligan los dos, un poquito hooligan. Para que vuelen los muebles. <laughs> no ha pasado que te diga... ay no, es que como tú eres de. O no piensas como yo, o no te defines por un partido o un equipo de fútbol. Mejor no tengamos nada. Como sigas con ese tema, me voy a tener que preparar yo un lingotazo. ¿Viene a 65? Ya sé de cómo... De qué costa el premio que me ha tocado. Seis botellitas para mí solo. Seis. Y la mochila. A ver si me llega la semana que viene y vienen intactas. Las ideas políticas sí importan, al menos a mí. Pero tú dejarías de tener una relación con una persona que te gusta, que te atrae en todo, menos la idea del político. O no compartí no soy no, no compartí aficiones de fútbol de de equipos de remo de de lo que sea o soy fan de un tenista y el otro es fan de otro tenista a ver si me entendéis yo creía que sería una botella por mes 12 botellas no olía te lo reduce a la media botella por mes me ha dado una depresión de pensarlo con los lingotazos que me pongo yo yo me pongo dos deditos nada más y un hielo pues, eh, pues no eran para todo el año. Sí, Juan Santella. Media botella por año. Ni a medio litro toco. Nada. Una decepción total. Es que no puedo con la vida. <laughs> pues siempre sin llevar las cosas a los radicalismos. Invocar el viento. Entonces tú lo intentarías, entiendo. Pues hay gente. Hay gente, lo digo porque a mí me ha pasado. Que si no tiene un color político. Un gusto por un equipo de fútbol o un deporte en concreto no mantiene una relación contigo. Es que no lo intenta. Ni lo intenta. Very, Dice Invoca el Viento. Mi marido. Very, gracias por esos 5 euros. Viene a 65. Muchísimas gracias. Dice: Mi marido y yo somos el día y la noche en todo, pero existe una palabra que se llama tolerancia. Ya. Eso creía yo, Invoca el Viento. Tú imagínate que quedas con alguien para conocerte y dices... Yo es que soy de tal... Mmm, de tal equipo de fútbol. ¿Tú aquí te, cuál te gusta? Ninguno. Ah, ¿no? Es que mi equipo de fútbol es mejor. Vale. ¿Y? Pero es que cuando hay un partido y esté aquí en casa o estemos juntos... Pues lo veis punto. Y si vienen mis amigos, pues, pues que te vengan tus amigos. Yo qué sé, ¿no? Que limpiar antes de irse. Ya, ya, pero es que si a ti no te gusta el fútbol, entonces no... Y si no te gusta mi, mi equipo, tampoco. ¿Y cuál es el problema? Pues que no te gusta el fútbol. ¿Y, y qué más? ¿Que me gusta el fútbol o no me gusta el fútbol? ¿Me está poniendo ya nervioso? Pues. Tal cual me pasó. Dice, también es verdad, pero que hay de menos y me incluyo. Mi sin, ¿Te ha pasado eso alguna vez, reina? Troyana y Huracana, ¿vale? Ay, ve, ella, ella es bisexual. Es eh, Troyana y Huracán. Pues no, dice Moldavia, pues no Una cosa es no coincidir en partido Y otra cosa es que tenga ideas que choquen radicalmente Con las tuyas radicales, no entran en mi gusto Ya, ya, pero Mars Yo supongo que allí donde tú vives Que hay competiciones de remo Hay equipos Ahora que tú conozcas a un chavalote Alto, rubio, super holandés Que te encanta de la muerte Pero no es del equipo que tú sigues No eres capaz de respetar que ese hombre siga a otro equipo o ese hombre respetar que tú sigas al otro. Y más de menos se entera. No, no me entero de lo que estoy hablando. Va muy rápido. Ah, demasiado superficial quedarse en eso. No merece la pena llegar a más con alguien así. Blue Moon, eso dice yo. Me dio la risa. Digo, mira, que tengas suerte en la vida y espero que encuentres a alguien con tu mismo gusto y aficiones. Porque no te entiendo. Si lo bueno es que conmigo no, no te va a encontrar alguien ni que le guste ni que le deje de gustar, es que no... No no sigo ni partido político ni equipos de fútbol no tengo ninguna manía me da todo igual es que soy totalmente neutral en ese aspecto estás comparando peras con manzanas no Mars es la misma historia es que si no es que si no no salgo de la política leña que entonces me metéis todo en la política dicen te del equipo de fútbol del partido político de la región que es el nombre sí boca del viento si te enamoras no te para pensar en eso si es para un ratito pues no aguanta esa cosa es que a mí si es para un ratito me importa menos del partido político que sea que o del equipo que si es para una relación de tiempo porque el ratito se acaba pero la relación de tiempo hay que vivirla ¿eh? dice te acuerdas de Hulk Hogan el rubio de los bigotes que salía en lucha libre quién no se acuerda de de ese hombre Jaco si te daba un mamporrazo y giraba vamos daba vueltas como un trompo Más que hay gente así, que te lo digo yo, que lo hay, que lo hay, que me lo he encontrado. Pero, ¿qué hay? Es lo que hay. Mi cine si dice, no estamos convirtiendo en una sociedad victoriana e intoler intolerante. No estamos convirtiendo en ni sociedad victoriana ni, tole, ni intolerante. Nos estamos convirtiendo, convirtiendo en una sociedad de estupidez suprema. Bueno, ¿qué dice el PSOE que el PP se niega a renovar el órgano judicial para que en el CGPJ siga congelada la mayoría absoluta en 2011 de Mariano Rajoy? ¿Veis? ¿Por qué tiene que estar un partido político metido en el CP, CGPJ? ¿Podéis dejar a la justicia que sea neutral? Claro que no hay tanto hombres como mujeres, sí, sí lo hay, sí. Dice Antonio, pero si la Seneda pasa eso también igual que en los otros sitios. ¿Tú conoces algún político de renombre que tenga que esperar para hacerse alguna prueba un año como los que los votamos? Loli Franqueira, yo no tengo ni idea porque yo no trabajo en sanidad. No he trabajado nunca. No, tra no puedo opinar ahí, porque supongo que esa gente va a hospitales privados. Sal de ahí, Antonio, trata de arrancarlo. Sal de ahí. Bien, a 65. Sal, acelera. Arranca, por Dios. Arrancalo. Teóricamente ha de ser neutral. Bueno, pues dejamos la política y nos vamos con el fútbol. ¿Qué os parece? Pero... Futbolista inteligente, eh. No de esos que juegan al balón. <laughs> no de esos futbolistas que persiguen balones por el campo. Esos son Mindundi. Los buenos son como la gente, como los rubiales. Ay, Moldavia, que ha visto un calvo y dice: Ya ha ido en pantalla de un Hay Ay, los calvos en pantalla, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Llamarme Moldavia o qué? Y encima recién levanta la criatura. Acordaros que Moldavia va al contrario. Quita ese bicho. ¿Por qué? Tan potable? ¿No te gusta? Un calvo sexy. Creo que es de granada de Motril, ¿eh? Ya de. <laughs> Dice Mars, ya dejé de trabajar, me apena de los nervios de Troya. Ganó el Barcelona, bien, Sara Perales. Ay, Mini, si sí, yo soy del Madrid, Sara Perales. ¿Cómo me voy a alegrar contigo de que gane el Barcelona, por Dios? <laughs> yo del Madrid, mi marido igual. Yo morena, mi marido también. Yo pequeña, mi marido un poco más alto. O sea, compatible en todo, y ahora los cabritos de los nietos del Barça. Y simplemente los amas. Nacida libre, te juro por Dios que eso lo imprimo yo y lo vuelvo en un cuadro aquí enfrente. Eso sí que merece, vamos, un, una ola y un aplauso. Los calvos me gustan ese calvo, no. ¡Ay! Para Jenny no, Moso se quedó un poquito trastornada. Le quedan bien los trajes, debes tener buen culito, pero un sin vergoña. Ay, sin vergoña, ¿verdad? Sin vergoña. Barça bien, a eso. Bien, no se mía. Dice Antonio, yo soy del Valencia. ¡Ay! ¿Cómo se te ocurre criatura? Ceder Valencia. Dice a mí no me va el fútbol, pero me gusta la pelota a mano. Hay Colaris, y la madre que te parió ni cani que las palabras que me pone. Dejando a tu madre en paz, claro está. Arrijasozailes, Remo y hay familia en Remo. Arrijasozailes. Necesito clases de vasco urgente eh. y un logopeda para aprender a vocalizar. Fútbol, que te has tomado hoy? Bien, no me toma nada, son las noticias ¿Cómo me lo ponéis tan imposible? ¡No! No quiero hablar de rubiales, no, no, vale, 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 vale No hablamos de rubiales Yo no quiero hablar, hablamos de, de la borrego ¡No, no, 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 no! no. De la borrego, no Vale, ya está, tranquila, no hablamos de la borrego ¿De qué hablamos? ¿De la pantoja? ¡No! La pantoja menos todavía Os pues traigo un cóctel de todo os traigo un cóctel que lo, así quedáis todas satisfechas. Yo del Madrid y mi marido del Barça. Muy bien, Ángela García. Y quien gane, la mete. Y quien pierda, la mete. <laughs> Escobaz al canto, dice guarda. No, Mordavia guarda. Totalmente de acuerdo. Muy la Lía, dice Murciélago. Me da un repelús. Merche Gallego? Que ha dicho Merche Gallego? Ya me he perdido. Esto de tener dos, dice invoca el viento de la borrego, sí que me parto. Bueno, también tenemos noticias de la borrego. Moldavia no me lee nunca. No me lee nunca, me lee. Eh, Mándame un WhatsApp, leña. Bueno, tenemos maravilla de Luis Rubiales. Un Porsche. Un roles y varias escrituras. Todos los detalles del registro a Luis Rubiales en República Dominicana. Me quedo. Esta gente, ¿no? Para darle patada al balón. Y en cuanto cogen un cargo, ya no saben cómo liarla. No, no, pues con lo que te voy a contar ahora te va a entrar más gusto por él. ...mi dice, sí. Cuando te cuente más... Dice Merchefreire. Yo quiero Salseíto. Pues... Aquí es que ya no nos gusta criticar a nadie, Merchefreire. Yo lo siento. Siento no poder satisfacer esa, esa parcela de tu vida. Se nota que Antonio no entiende de fútbol El Murciélago está en el escudo del Valencia Yo qué voy a saber de fútbol O estoy diciendo que no entiendo de política No me gusta la política, no me gusta el fútbol No sigo equipos de remo No sigo ningún deporte en general Bueno, excepto cuando estaba en la Fórmula 1 Estaba compitiendo el Fernando Alonso Eso sí, cuando ganaba me gustaba Cuando dejó de ganar, dejó de gustarme um, El tenis, Rafa Nadal Pues si está, pues, pues lo veo Si no, no me interesa es decir, que tenía que haber una estrella que brille para que yo vea algo. A Rubiales sí se le puede y debe criticar. Vale, Silvia. Sí. Gracias, Silvia López, por facilitarme la labor. Pues, no me gusta el fútbol, me aburre bastante. Yo es que no he visto cosa más absurda que 22 tíos persiguiendo un balón. Eso sí, echa buen culo y buenas piernas. Dice, anda, mira, si está aquí la, nenu la nenucada mayor. ¿Quién es ne la nenuca mayor? Ahora. Guarda, métele. Al mejor amigo le van a, le van a dar un, un latigazo, por decir eso. Dice Antonio, yo soy de Alonso, ¿verdad? Pero cuando estaba en Renault, cuando cambió de, de marca, ya no me gustaba tampoco. Solo cortamos trajes. Ahí está Invoca el viento, aquí solo cortamos trajes. Y al rubial le, le quedan todos los trajes, le quedan perfectos. Eso es un cuerpo y lo demás es tontería. Dice Merchefraile, aquí ya el, los únicos que critican el trueno de Samón Serveri y a mí. Y, por, y, y porque no tiene Tirria, también verdad <laughs> dice mejor amigo que en el cadáver es tonto monserrate es que hoy me han dicho hoy me han dicho que claro, yo no sé qué gente sigue a caris eh, no es que me hayan dicho es que me lo han dicho Y me han pasado el tweet están muy preocupadas <laughs> dice marca escudería escudería qué que eso de ferrari o qué me, me mandan una captura de pantalla. Y Dice: Están muy preocupadas porque huelen en unco en el chat de, de las de Troya. Dice: loco. Me cojo el tweet digo: Hostia, pues sí, ¿verdad? Que están preocupadísimas. Dice: De la Carvalho y Antonio, yo soy de Alonso. Es verdad, es que era muy bueno. Pero cuando estaba con Renault, cuando cambio a Mercedes, ya la cago. Podemos hacer salsa con el troyano. podía hacer lo que queráis. Yo en diferido, dice Silvia López. Muy bien. Pues que huele mi chat, huele en unco. Y digo yo, ¿y quién siga a quién son aquí seguidoras de Caris? ¿Quién siga Caris? ¿Quién ve a Caris? ¿Eh? Huele a nenuco. ¿Quién está preocupado porque eh, las enucas entren aquí o no entren? En Enuco huele bien, siempre ha sido la colina más fresquita. Buenas noches a toda esta comunidad tan simpática. Gracias, para sí Nenuca mayor, dice Moldavia, mi cinesin nenuca mayor. Ah, que mi cinesín la nenuca mayor. Por eso huele también a, en mi chat cuando ella entra. Ay. Mejor que huele a nenuco que a cloacas. También, ¿verdad, María Díaz? A carnicería, ¿eh? ¿Eh? Pero a carnicería sin limpiar. Con olor a sangre putrefacta es lo que huele en algunos canales. A sangre putrefacta. Virar aparición, dice yo. Silvia López Nenuca. Mi cinesin, dice aquí somos personas libres que vamos donde nos apetece. Odio la etiqueta, Pedro no es el youtuber que sigo, es mi amigo. Pues suerte que tiene usted, señora, porque yo no lo conozco. Suerte que tiene usted. Por cierto, ahora se te ha puesto guapetón, aprovecha. Eh, yo también lo veo y estoy suscrito hace mucho. El Cari es un crack. Totalmente. Pues es que yo lo sigo desde el principio que lo conocí. No es que vea todo, alguna vez puedo escaparme y ver algo, un trocito, algo. Es que cada vez que lo veo, está más delgado, criatura. Mi cine sin es dirá ese hombre que para ella, que se está quedando en la guía. Yo sigo a Cari también. Pero es que yo lo sigo hace tres años. O tres años y pico. Desde Cari ya está guapo de toda la vida que... que pero ahora, madre mía. Nike. Cari siempre ha sido un hombre muy guapo. Muy guapo. Pelazo. Lo que más le hace los ojos verdes. Y la mala leche que gasta algunas veces. Eso yo que los pone perraca todas. Dice, es demasiado joven para mí, jaja Es una gran persona, Antonio. Ya sé que es gran persona. Dice mi cine si a ti te pasa con Cari como amigo con Antonio. Quien no lo entienda es su problema. Para mí, o sea, si tiene unos ojazos Merchega llega, eso sí es verdad. Unos ojos verdes, flipa. Y una mala folla cuando quiere también flipa. Te parece granaino Más que catalán. Se dedicaba a hacer todos los directos de cortes para luego subir. Ah. Quería, yo es que no valgo más tres cortes. A mí eso de parar un momento, que voy a, voy a grabar la noticia. Y luego yo de los directos, yo no puedo aprovechar absolutamente nada. Pero últimamente me lo paso muy bien aquí y es lo que me llena. A ratos también voy al suyo. Hay que ir a todos sitios. Yo animo a ir al canal de Caris y mandarle muchos besos y le tiréis todas los tejos. Todas. No sé si últimamente andaba con una niña entendiéndose. Da igual. Vosotra, Bailey, tiráis los tractos. Que eso le el le, buen hombre. Yo también sigo a Caris. Ahí está, la gente buena se le sigue, se le apoya Y el que tenga una carnicería que huela sangre putrefacta Pues no se le apoya, ya está Por eso no voy tanto al suyo Por, por los, eh, los... Ah, por los extractos Hombre, entiende el día que si graba en un momento dado Y graba un extracto Puede ser es llegar a hacer corte exacto Y, y lo, lo sube... Lo sube directamente al canal Eso es entendible Eso es una forma también de apoyarlo no dejes de entrar al canal porque, tenga, porque haga extractos que también necesita el dinero. Como todo. Lo que pasa es que yo no tengo paciencia para eso. Yo no lo sigo ni lo miro, soy malilla. Eliza, si no lo sigues, no pasa nada. Pero si va y te gusta, pues síguelo, leñe. Y además usa Nenuco. No es varón dandy, pero es Nenuco de toda la vida. Mira. <laughs> pero si sí entro igual. Que a veces que hay que entrar y que apoyarlo. Todavía me acuerdo yo de ese ninja. <laughs> Mi cerezin, ¿te del clip del ninja? De la parodia del ninja, la madre que los varió. <laughs> ese ninja con, la, con los que en las estrellas que se lanzan los ninjas. Que le había puesto protecciones para que no pinchara a la gente. Yo me meo con él. Pero ahora me mola más de estar aquí. Gracias Lía. Yo ahora no entro por falta de tiempo, pero me cae bien. <laughs> El becario es muy grande, tío. Yo es que esas parodias son las que yo echo de menos ver. Y el becario de Diego Arrabal también. Bueno, el becario, pero yo, a mí yo tengo aquí grabado la, la del ninja. O la del hombre lobo. En el pipicán. Que también manda huevo, que tenga que irte al pipicán para rodar los, los, las parodias. Escalopendro, muy buenas noches. Eso, Cinta que dice, jaja, es verdad. Yo cuando vi ese ninja subí al árbol, mirando para el lado a ver si venían los mozos de escuadra a detenerlo. <laughs> con los, los suriken, Con la estrellita. Con las puestaciones en la punta. Yo me partí de ca la caja de risa. Y la pared del baqueario con la concentración de Málaga también muy buena. De acuerdo contigo. Dice, debería retomar algo de las parodias. Algo debería hacer, sí. Dice Antonio, ¿qué hace ese hombre en medio de la pantalla? Pues sonreír, Mira mira qué sonrisa más perfecta tiene. Creo que la han puesto funda. <laughs> Pues estamos viendo un feo mientras que hablamos de un uno guapo. Pues ¿qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? Ay, Dios mío, vive muy cerca de mí. Pues me alegro por ti porque tienes suerte. Um... <laughs> me gusta Cari cuando manda la M. a Alguno. Una conversación con Cari o una noche de copas tiene que ser la muerte. Ah, espérate que el otro día se fue de se fue de copa y dice que tuvo que dice te das cuenta de la edad cuando antes de irte de copa con los amigos tienes que dormir tres horas. Para ir con el cuerpo descansado. Y para aguantar, digo, la madre que lo parió. Sí, así es que el Cari nos gusta. Ese es el Cari que nos gusta, así. Bueno, luego han pasado muchas cosas, pero Cari es la caña. Uh. El Cari es cojonudo, es verdad. Pero desde que se ha puesto en plan deportista, está de un exquisito. Pero es que yo no lo vi, yo cada vez que lo veo, digo, ¿qué es el Cari? Es el cari? es que está. Madre mía. Me va a tener que pasar el régimen. El de eh, la tabla de, de ejercicios no A mí que me va a régimen nada más que yo para ejercicio ya no estoy Karen me ha ayudado a promocionar mi web sin pedirme nada de nada Es un buen tío Merece la pena que entré a su canal a conocerlo a los que aún no lo hayáis hecho Me sumo a la petición de mi Sin Totalmente de acuerdo Karen está pa, pa, para ponerle un piso Un piso y un chalé en primera línea de playa donde él quiera No te jode Ahora sí, se ha quedado en la mitad, eh se ha quedado la mitad, pero es como cuando cojo un diamante en bruto y lo pules. Se ha quedado perfectico para cualquiera de vosotras. O para la hija de cualquiera de vosotras, o para la nieta. ¿eh? Eh, en ese tweet que manda el grupo solo a Cari, pero no lo ponga solo los golpe ah, Vale, night. Así es, ese es el Cari que nos gustaba. Tú también tienes tu tirón, Antonio. Sí, cinta, pero yo no tengo la, el punto de Cari y yo no lo tengo. Yo soy incapaz de grabar esas tonterías de las parodias. Bueno, tonterías, las parodias, eso hay es que tener. Hay que tener retranca para ponerte tanto de la cámara. Eh. Aquí hace 24 meses que soy miembro en Cari 25. Mmm. Tenemos competencia dura. Y luego quieres que te haga caso. Encima lleva más tiempo con el otro. Madre mía. Bueno, vamos con el muchacho este. Así ¿Ah, acabamos pronto con él. <laughs> no. Nosotros, no la justicia. Yo me río mucho contigo también. Gracias, Miss Cinesin. Ay ah, que, que no se me olvida que tengo un artículo de mi cine sin el que estuvimos anoche hablando doy la noticia rubia y entramos con el artículo de mi cine sin ese artículo que entrar en profundidad y con tranquilidad y verlo verlo yo te ayudo con parodias que son muy payasas sí verdad se nota que soy de por allí cerca los dos sí 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 tenéis un sentido de humor parecido eh, Dice sí pero sabes comunicar tu estado de ánimo y se te nota enseguida Ah, eh, sí es que yo no valgo para esconder mucho. Cinta marca, yo soy muy transparente. Silvia López dice eh, Gracias por regalar cinco membresías. Gracias. Escalopendra, 77, enhorabuena. Carmela Seca, enhorabuena. Tere Magui, enhorabuena. María Teresa Ramos, enhorabuena. Y me falta alguien. Uno, dos, tres, cuatro. Falta el quinto. Es como que... Sigue? No. Yo me he equivocado. Es que a los nos la ha tocado. Ha sido a Carmela, a Tremagui, a María Teresa Ramos, a Lomiji y a María Seca Enhorabuena a la ganadora muchísimas gracias a Silvia López por esas cinco membresías. Dice Lisa, pues wow, es que los 77 ya me quedé con el pendiente. Bueno, están ahí de conversaciones, no me he enterado. Yo Por eso me gusta y te sigo. Gracias a Cinta Marca. Bueno, eh, la UCO. Aquí hay algo. Yo no sé, esto de es una investigación ya a nivel internacional. Porque la UCO haciendo registro en un país extranjero. La cosa pinta bastante seria. Y si la cosa es así, pinta mal para el señor Rubiales. Que disfrute de su libertad el tiempo que le quede. Porque esto pinta negro. Me parece a mí, ¿eh? Solo a mí. No quiere decir que este hombre sea culpable ni inocente. Yo no digo nada. Sobre todo cuando está cruzado y nos pega la bronca, aún estoy llorando por los rincones. Ahí Moldavia, pero no lloré mujer. ¿eh? Es que algunas veces también nos vemos, pero en serio. Dice, al final nos quedamos donde nos encontramos bien, con el youtuber y con el chat y moderadores. Ahí está, lia, eso es lo suyo, la comunidad. Una comunidad sana que no huela sangre en... Podrida. Gracias Silvia, Es un amor Hombre, estaba Tomo por aquí, no lo había visto Leñe. Bueno, vamos con el tema Porque han registrado la casa Que la casa no es suya, creo, ¿eh? es de un amigo La casa donde Se estaba quedando o, alo, o alojando El señor Rubiales En República Dominicana Y comienzan a filtrarse Los primeros detalles A ver nos cuenta que el, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, imputado por presunta irregularidad en los contratos de la organización, eh, se trasladó allí por motivos laborales a finales de 2023. Y residía en una, en una villa de lujo junto a su amigo Nene y otro socio. ¿Quién es Nene y el otro? No lo sé. Es una comunidad sana sin espionaje de hacendado. Ahí está. Dice Carmen SQ no me ha saludado. Si te saludé al principio, si llevas con nosotros desde el principio, no. Hostia, yo perdí. Como hago ya dos directos diarios, estoy ya loco. Um, yo creo que te saludé antes, Carmen SQ. Pero yo te saludo ahora, cariño. Chiquitica. Ah, no, tú, tú claro. Acabaré de entrar ahora. Ahora me estoy dando cuenta. Pues bienvenida a Carmen SQ y bienvenido a Atomos y todos los que estáis entrando. Porque acabo de verla ahora. Es que no la vi para saludar. Ah, sí, bien son lo que está en lo Miji. Pepi Gala, muy buenas noches, Pepi Gala, bienvenida. Yo tengo la vista fatal y son los... El aro ese me molesta muchísimo al ojo. Estaba algo dormida, dice Carmen S.Q. Ay, la madre que parió. Bueno, eh, una villa de lujo que comparte junto a su amigo Nene y otro socio. A las puertas de la vivienda los agentes encontraron dos coches de alta gama. Un Porsche Macan y un Jeep. Yo no sabía que los jeans fueran de alta gama, pero si ellos dicen que sí, o pues será que sí. Hola torbellino Moldavia. Deja a Moldavia que se está despertando. No está ahora, va a moderar donde Caris ya no. No está ahora. Va a moderar donde Karis. Ah, vale, vale, vale. Um... Pepe y Gala. Vale, que Pepi Gala entra allí, claro. Eh. Moderadora. No sé, es que yo no sé qué moderadora tiene. Tiene Caris. A ver, tras el exhaustivo registro tanto en el interior de la vivienda como lo, de los dos vehículos, la UCO incautó Cinco móviles, Tres pendrives, un iPad, un Rolex también la escritura de una sociedad en República Dominicana y transferencias por valor de 133 mil dólares. Entre los meses, transferencias que se hicieron entre los meses de enero a marzo. El sumario incluye a su vez el registro de, al propio Rubiales. Cuando aterrizó en España, en España la semana pasada. Y recoge que la Guardia Civil. Intervino un documento escrito a ordenador. en el que se recogía. la colaboración entre la empresa pública saudí Sela. y la Real Federación de Española de Fútbol. Y que el expresidente guardaba en el bolsillo de una cazadora. Que te, te, te da hambre, me cinesín, que ha dado hambre y sin que has dicho chorizo. Casi nada, a menudo pieza. Oye, yo digo una cosa. Si tú registras la casa de Rubiales En donde vive aquí en España Lo que hay dentro de la casa se entiende que es suyo Pero... No, Chorizos Rubiales no tenemos Tenemos chorizo blanco o chorizo rojo Pero Rubiales no Si te vale la longaniza Te puedo conseguir una poca Como la butifarra blanca uf, hoy hay, hay ir escribiendo Mi dirección para que me lo manden todo Para mi casa, ostras ya con, Yo me apaño con los 133.000 Y el resto que te lo manden a ti eh, buenas noches, Estrella Martín. Pero la casa que hay en República Dominicana, como dice la UCO, como dice la UCO que pertenece el JIT y el y Leñe, ¿cómo se llama el otro coche? Te acabo de decir uh, el Porsche y el El Porsche y un Porsche Macan y un JIT están al nombre de, de, de Luis Rubiales. Los cinco móviles están al nombre de, de, de Luis Rubiales. Los tres y lo encontraron en la funda de la almohada donde durmió Luis Rubiales. El iPad tiene el nombre de Luis Rubiales. El rolle lleva un, grabado el nombre. No lo entiendo. La escritura de la sociedad sí puede tener el nombre de Luis Rubiales. Y las transferencias, hombre, estaría clarísimo que son... Entró Mr. Troya 2024 en piel. ¿Eh? ¿Eso qué es? Menudo pájaro. Depende de que allí vale basta. Bueno, el de mi vecino creo que son 18.000 euros lo que le costó. La cosa fea. Si eso parece una cajeta de cerillas. Una caja de cerillas. Sensei, buenas noches. ¿Y el mono y el cocodrilo también se llamaban rubiales? Eh, el, no sé. El otro se llama Nene y Socio. Los amigos. Pero eso no es de que no tienen ni un duro porque todo lo, todo lo que han encontrado se lo adjudica a rubiales. Bueno. El de República Dominicana ha sido el último registro, al menos del, de momento. de que se enteren que ha dormido en otro sitio fuera de España, que también van a registrar. Llevado a cabo en la operación Brody. Los primeros se llevaron a cabo entre los días 20 y 21 de marzo en los domicilios de todos los investigados. Siete, contando con Rubiales. Es decir, son siete investigados en este caso. Y se obtuvieron dos cajas fuertes, que se los sumamos al G, al Porsche, al Dinerito, a la transferencia y a todo eso. Sensei es Mr. Troya ah, Uy, que lo diga Que lo diga en mi cine, sí, no veas tú Eso parece un guerrero Un guerrero de eso de, de los romanos Un guerrero cartaginés Sangre romana tiene seguro A tu moteo dice ¿Qué quiere mi niña? Eh, también sin... A ver, dos cajas fuertes y 318.350 euros En efectivo en una caja de zapatos del señor Rubiales que tiene que tener un pie grandísimo para que quepa tanto dinero en una caja o sea, para mí no es fácil. Yo creo que era una caja de las botas o algo. También se incautaron teléfonos móviles y tablets, pero bueno, ¿cómo? Si con un teléfono tenemos bastante, ¿por qué tienen 7 u 8? Yo no lo entiendo. Ya me están poniendo títulos y yo sin saber sin ser noble todavía. Sensei. Vienes con el título japonés, pues habrá que ponerte alguno aquí en España, hijo. Toma. Un a ver si te pone el culo ya gordo. Que la NAI te ha mandado ahí dos dólares para que te compre más caja. Madre mía, es que menuda mafia. Eh, yo no sé si es mafia o no es mafia. Él dice que son dinero de su ahorro y que lo puede justificar con su trabajo. Y que quería De hecho, volvió antes a España para hablar con la jueza, para que salir de la investigación cuanto antes. No sé. Con mucha seguridad volvió este hombre a España. Él dijo exactamente, no me, no me he llevado ninguna mordida de piqué. Él jamás me ha ofrecido nada. Es que recordemos... Que Piqué estaba relacionado también con este tema. Aquí. Gracias, Nike, que ha regalado 5 membresías. Silvia Béis, Teresa, Camarina, Asunción Ramírez y Luisa Huerta. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Nike. Un beso, reina. Uh, qué susto, se me fue el dedo y se deslizó el directo. Casi me da un yuyu. Solo tenía que volver atrás. Qué mal me cae Piqué. A mí desde que le hizo esa Sakira. Tampoco me cae bien. Dice, tengo mucha ganas de hablar con la jueza, no tengo nada que ocultar. Eso decía entonces, ahora mismo no sé qué dirá. No sé qué, qué opina este hombre de lo que está pasando. Estoy aquí para decir que es mentira que, que haya pegado una mordida con la construcción de pisos. Que tenga un equipo de béisbol, que tenga terreno en Arabia Saudí. Dice, tenía un ahorro y todo el dinero que tengo en mis cuentas era producto de mi trabajo. Actualmente no tengo ingresos y me han bloqueado las cuentas. Si tiene negocios, tiene ingresos, no entiendo. Sí, Rubiales, claro, claro, eres inocente. Son unas ansias vivas. Cuanto más dinero tienen, más quieren y roban. Hombre, eh, este hombre... Eh, supongo que habrá ganado dinero. Que yo como no entiendo de fútbol, no sé ni en qué equipo ha jugado, ni cuál sería su nómina. Pero vamos, Shakira es un mojón. No es mejor la clara chía. Que hasta el apellido lo tiene chungo. Chía. ¿Sabéis que la chía es buena para el tránsito instantinal? A buena le ha tocado membresía, Nike. Yo, yo quiero su trabajo, dice Pilar Aparicio. Pues yo entiendo que hay gente así que gana tantos millones al cabo de su vida, de su vida deportiva, porque pues se retiren y vivan de los negocios. No sé. Bueno, pues. Él sonríe. República Dominicana de fondo, toalla, hamaca, que agua más azules, más transparente Ahí si viene un tiburón lo veis, venir desde lejos, eh, con ese agua tan transparente. Dice Pepi Gala, su tío lo puso fino, fino en un canal. Madre mía. Dice Shakira que paga Hacienda y no tenga tanto morro. Eso también. Eso también. Dice ya se desquitó Shakira aquí bien, con tanto cante y absorbiendo a los hijos. Pilar aparece, tiene el mismo apellido que yo. Dice Paparazzi ya sabemos que Paparazzi se apellida Aparicio Átomo ya pagó, eh, creo eh, Atomo ya pagó y lo que hizo fue dejar dinero aquí El que pagó... Ahora que habéis dicho que pagó y dejó dinero aquí Eso tiene nombre El... ¿Quién ha sido? ¿Rubiales? No, miento El... Leñe, el otro, el Dani Alves Que... Ha sido una, ha sido una revista... Ha sido una revista brasileña. ¿Qué te gustan estas, si no las querías, cuando te las compré? leñe. Venga, cómete eso. O sea, son Un día a esto le voy a echar. La misma caja le voy a echar el pienso que le compro. Así si te lo comi. No te olvides que aquí tiene una. Antonio, sí, primer apellido. apellido. Ah, aparicio. Pues no es muy común ese apellido, la verdad. Eh, eso, eso tiene nombre, pero si sí era de segunda. Ah, yo no sé si es de segunda o de primera, pero que oye, ha ganado su dinero, lo habrá invertido y luego aprovecha bien Lo de la presidencia. Pues son contactos, quieras que no. Aunque tú no quieras cometer un fraude ni hacer nada de eso, y Mini mini está tocando la puerta ahora mismo, Carmen. Eh, siempre el, el estar en una posición y en un puesto de trabajo te facilita contacto y te facilita las cosas. Que está mal, y ese sería un delito si te aprovechas siendo presidente de lo que sea, pero ahí están las cosas. También podría dejar Hacienda de atracarnos. Vamos, digo yo. Moldavia, pues... Es que si no pagamos, ¿de qué viven? se ha pagado la primera vez, pero la segunda reclamación ha recurrido. ¿Oh? Dice, coño, Antonio, que mi, que mi ex tiene de primer apellido Aper, Aparicio. Y murciano. Pero que no es un apellido muy común, que yo, yo no lo he escuchado por aquí nunca. ¿eh? Si le abre a mí ni enséñanosla. Espérate que voy a ver si la... Se deja coger. Esa es mi simpatía también, su conejo. Esas cangrejas que quieren verte A ver, ¿la veis? A mi chochete Mira Es que grande la tiparraca, ¿eh? Mira, otra culo gordo Esta no come la más Dice que a la pinza lo quiere Venga, a tu cama Corre Sí, es muy guapa Guapa y mala No hay guapa que sea buena, de verdad Tú, para ya de pedir que esta Tiene una ansiedad, era una ansiedad viva, hija Igual somos familia, dice Pilar Aparicio. De eh, con ese apellido, venís de la misma familia. La gata es preciosa, es. Eh. En color entre mm, gris y marroncillo, preciosa. Sería señal de que ganó un cojón. Eh, pues mira, él sonríe, vive bien. Es enorme, parece un tigre. Hombre, tampoco. El caso es que hay gente que me dice que es pequeña para, su, para ser una hembra. Yo la veo grande, grande. Más grande que los machos que veo en la calle. Y dice, mi rancé es negrito y de pelo largo, que precisidad la mini. Yo prefiero que sea de pelo corto. Los gatos de pelo largo suelen hacer bolas. Y suelen tener problemas con eso. Aunque la amiga mía tiene una negra, que cosa preciosa, un gato de Angora. Es una eh, perra alfa. La gata sí. La gata es alfa, totalmente. Me lo dijo para y Yo, pero que gata. Que, 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 que es alfa, Antonio, en mi caso, es alfa. Vigila todo, toda la calle desde la ventana. Todo lo que todo el frente de mi fachada, todo lo que es al ancho de la calle, no hay gato que pase por ahí. Dice: Yo tuve de iguales con sus ojos azules, me duraron unos 15 años y la otra 10 años. Madre e hija. Hombre, y espero que me dure más. Mi culo gordo está muy bien mantenía Yo tengo una negrita y un atigrado Fellini y Sassari. <laughs> Oye, pues bueno, que hay nombres más originales, ¿no? Fellini. Por, por, se lo pusiste por Federico Fellini Mini, mi niña Sí, tu niña Te voy a mandar a tu niña allí a vivir contigo Ya, tú te quedas sin gato en la casa Te han metido eso que... Con, es que contraté un buen publicista Me hacen buena promo Bueno, vamos a terminar con este hombre Y nos vamos a ir al... Artículo de Mi Cine Scene Que tiene ya... Ya tiene dentro de este canal... Un espacio propio, la señora sin Cada vez que veo algo de ella me lo traigo. O sea, chapara, ya no sea agonía, hija. Al final voy a poner cámaras y rodeándome para que la gente vea lo que me hace. Los míos no salen de casa. La mía sí. La mía es un trasto. Voy a copiar y os voy a dejar el artículo de sin. A mí esta señora ya me gustaba antes de conocerla, porque se llamaba mi cinésing y yo siempre quise tener uno. Ay, a ver, no, no quiero abrir el artículo ya lo tengo abierto leña. A ver, fija el mensaje, vale, ya está. Tenéis el enlace fijado arriba, podéis a, ver, a leerlo cuando termine el directo o ahora cuando queráis. Eh, el artículo es Creo que una entrevista, no lo he leído, perdóname, me dice, sí, entrevista, gracias. Es una entrevista a Dayana Washington. Eh, Washington Valdez. Sí. El siempre, perdóname, es que se me ha ido a mí el tema. El tema era un artículo de Ciudad Juárez. La de los feminicidios en Ciudad Juárez. Habréis escuchado, de nada, hija mía, faltaría más. Después de que me hace, si me hace el contenido tú, reina. Algún día tenemos que entrar con estos artículos y analizarlo en profundidad. Dejando un segundo que ponga a cargar el teléfono, ay, que me estoy quedando sin batería. Tenemos que entrar con estos artículos a ver si. Te voy a pasar mi teléfono por privado y nos vamos a poner de acuerdo para entrar a comentar estos artículos, aunque sea un día a la semana, un sábado por la noche, cuando hay poca gente. Mi hijo tiene una pareja, Luna y Odín. Ay, mira que un nombre más original es para los gatos. Rafi Hidalgo, ¿por qué decís eso? ¿Qué le pasa a Rafi? ¿Qué le pasa a mi niña? Ahora abro... Voy a buscar a Rafi Hidalgo, que no sé lo que ha dicho. Oh, ¿Dónde está Rafi? Eh, qué bonita, qué bonita. Rafi, 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 Rafi. Antes me has bloqueado. ¿Por qué te voy a bloquear? No. Si te estoy leyendo, imposible que te haya bloqueado. ¿Por qué has dicho eso? ¿Tú dirás que yo te voy a bloquear a ti? Ah, dice: Yo los tengo blancos, frág, negro, grises y marrón. Hay dos atigrados típicos gallegos y grises para todos los gustos. Loli Franqueira, tú que tienes una comuna. ¿Cómo se llama una comuna, no? Lo de los gatos. Eh, madre del Señor. Si tienes tu. vive rodeada de gatos, ¿no? El artículo no lo, dice aquí no sale, invoca el viento estos temas de la desaparición de mujeres son muy interesantes. Espérate, eh, déjame un segundo, porque copio. Copiar y lo pongo en el chat este. no está? Que no me va a dejar pegarlo aquí. Sí. Lo copio, lo mando ahí y... A ver. Joder. No quiero eso. Quiero fijarlo. A ver si podéis comentar alguno que suba para arriba que tengo otra vez el dichoso corazón de las narices dando por saco. Gracias Estrella. Ahora sí. ¿Y por qué no me lo deja? No me deja fijarlo. En el vertical no puedo fijarlo. Bueno, eh, ah, voy a hacer una cosa. Como puedo editar aquí, lo voy a dejar fijado. Si alguien está interesado, mira, en el, en el horizontal a ver lo dejo aquí, artículo y entrevista de mi, mi cine, sí. y lo dejo aquí copio y pega uno copiar igualar, vale, y ahora me voy al otro me voy a perdonar otro segundo y lo pongo en la caja de, de los dos porque cuando algo merece la pena, se comparte. Y se deja ahí para la posteridad. Para que la gente lo vea. A ver, eh, el artículo yo no lo voy a tocar. Voy a quedar con mi cine sin. Espero que os guste. Es impresionante lo que cuenta. No. No, no, no. No lo vamos a hacer así. Si te viene bien este sábado, dímelo. Y quedamos hoy miércoles. Si quieres, quedamos el sábado Te invito aquí a este canal Y nos cuenta Cómo la conociste a la periodista Cómo contactaste con ella El contenido del artículo Cómo se vive la situación allí Y todo lo que nos puedas contar de este artículo O de esta entrevista ¿Qué te parece? Porque si lo postergo Y está en un, este artículo a mí me interesa Porque es algo que en lo personal me gusta Y me... Me interesa traerlo al canal te parece perfecto, vale, pues entonces. Me voy a los posts de Twitter, segundito. Mensaje. Y ¿Me tiene así. <laughs> Perdona hasta que Perdón, gracias Merche Gallega por, por, Es que he muteado para las teclas que se escuchan mucho. No es que suene muy alta cuando yo tecleo, pero en el micro la recoja el doble. Me ha debido fallar el móvil y me quedé sin sonido. No, en la ciudad libre he sido yo. He sido yo. El artículo tiene que estar muy bien, lo que es la entrevista que le he hecho. micinesin.net, esta entrevista. Esta no es la misma web de. O oh, si sí, la misma web. Creo que es otra. Creía que se había terminado la batería Y no, no, no ¿Para qué toca? Patricia Pérez, para que no se escuche el teclado como es muy incómodo Es que... Tiqui, 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 se escucha mucho en, en el micro Átomo, ¿sabes lo que pasa? Que tantos perros como gatos son incapaz de verlo hambrientos o herido Y no ayudarlo Y claro, se ve que se avisan Y la familia aumentó ¿Y qué voy a hacer? Pues... Con la ley nueva no sé qué de a hacer un yo te leo Es mi web Ah, esta es tu web Vale, vale, vale Perfecto Mir tiene sin punto Ya decía yo que el nombre más raro tiene la agua esto. Parece suya y todo eh, Bueno, ya sabéis que aquí tiene inicio Entrevista Estelar Reportajes y artículos Eh Camino de la perdición la Ventura Pons De verdad pensabais que Bayona se llevaría el Oscar Los siete magníficos Aronofoski Eso que es Aronof Sky Sky Vale ya te tengo. Todo en modo radio, dice Alicia West. Y te veo haciendo malabares. Me ve haciendo de todo. A déjala dejará que entre... Que está entre canales y la y no puede estar a todos. Es una cra. ¿Qué le pasa a Tomo ahora? No se oía. Vale, no te preocupes. Como es la ley nueva? Pues nace no libre un coñazo. Ahora si te encuentras un gatito abandonado en la calle... No puedes llevarlo a tu casa. Tienes que llevarlo al veterinario al centro de acogida y toda esa historia. Creo que para ahí empezaba la cosa. Un coñazo. El cubo de reciclar dice Moldavia. ¿Cómo es la ley nueva? No vale. eh... ¿Qué te pasa? Ah, no tiene espacio para rascarte aquí debajo. Pelusa muy buenas noches, señora señora de Cancún. Buenas buenas noches buenas tardes para ti. Para, estará preparando la cena seguramente Pelusa mientras que no ve. Bueno, recoge algo que llevan sufriendo. Una entrevista, una periodista que recoge y habla de su suceso y caso, de feminicidio. Es que yo lo de Ciudad Juárez no entiendo qué narices puede pasar allí. Pero claro, pero o sea, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo? Bueno, eh, Roble un Lumbrero de Sevilla ha descubierto que nos gusta la pringa. <laughs> y el nenuco, ¿no? Espérate que descubra que no gustan ni nunca llamar a la que se valía. Dice, siempre he sentido una gran admiración por los periodistas capaces de jugarse el pellejo por contar la verdad. Esto supongo que son pensamientos de mi cinesín. Pienso que están hechos de otra pasta, uno una que escasea y que habría que proteger por todo lo que aportan a la sociedad. Desgraciadamente, este tipo de periodistas y en este tipo de países y recogiendo este tipo de cosas, de, de sucesos, tienen la vida muy corta. Muy corta. Vaya a alucinar con lo que ya ha desde los años 90. No, no. Hoy nos vamos a alucinar. Va a alucinar quien entra a ver el artículo primero. Y el sábado entramos de lleno con la entrevista. Y si quieres nos la amplía. Te dejo la noche entera para ti. Las 3, 4 horitas las que necesites para ti. El sábado. A las 10. Te aviso de una cosa. Aparte de muy mala fondinga, tengo, soy... Exageradamente puntual. Exageradamente puntual. <laughs> Soy puntualidad británica. Antes llegaba tarde a todos los sitios desde que descubrí que el reloj funciona. Puntualidad británica. Tengo una amiga. Una amiga que es. ¿Qué más da? Dentro de media hora. que No. Yo digo a las 10 y a las 10. No a las 10 y 10, ni a las 10 y 5, ni a las 10 y media. 10, 10. Ahí. Sin moverse. Dice yo también, pues me alegro, me alegro. Estamos de acuerdo en algo. Tenemos gustos comunes. Nunca me engañé pensando con un libro lo, que con un libro Lo iba a parar todo. Supongo que ha escrito algún libro. Bueno, esta, esto es para ponerte los vellos de punta. Yo no sé si este directo, el directo del sábado se podrá monetizar. Lo dudo. Lo dudo. Eh, hablaré antes con mi cine sin. A ver qué me cuenta. Porque si no, directamente no le pongo monetización. Porque va a ser amarillo total. Hay quienes siempre llegan tarde como las estrellas. Ya, yeah, Alicia Wes. Pero primero hay que ser estrella, no tardona. Están las tardonas y están las estrellas. Y la novia en la boda también. Pero no... No todo junto. Dice Paparazzi, si está rico, hazte ronda. ¿Qué está haciendo Paparazzi? Un bocadillo de pimientos con mayonesa. Y atún para ir a la playa, al lado de la estrella. En Ciudad Juárez lleva pasando demasiados crímenes y mujeres desaparecidas. Es que no me acuerdo de la cantidad que había. Es falta de respeto. El que Ah, lo de él, llegar tarde sí. Yo para mí es una, una falta de respeto. Yo te lo juro que si veo que no llego es que estoy avisando. No llega a tiempo, no llega a tiempo, no llega a tiempo. Y me dicen, "Pero si no pasa nada porque llegué 10 minutos más tarde." Digo, no pasa nada para ti, para mí sí. Eh, es durísimo, a las 10 y punto. Y eh, los suecos somos puntuales también. Yo soy muy puntual. Y ya digo que cuando no llego, que, que me, pongo, me pongo como las motos. Bueno, y tengo compañeros que me han sufrido empezando un directo y que hay algún problema técnico y que yo veo que no se soluciona para empezar en punto. Y entonces ahí empieza Antonio ya a echar, A, 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 a entrar en modo de erupción como los volcanes. Uh, que cancelo, que no sé qué blah. Y se me han de la risa, se ríen de mí, porque soy muy exagerado Dice Antonio, porfa, si no comentamos quita esa imagen, vale, la quito Es que se si ve borrosa, ¿no? Bueno, quiero que vayáis esta, mira Propósito de las web estas personales, que tengan muchas visitas ¿Mm? Para que me entendáis El trabajo de mi sin o de cualquier persona que escribe artículo tiene su propia página web por la cual pagas una cuota anual y pagas un mantenimiento y pagas muchas cosas. Eh, vamos a entrar al aspecto económico. Necesitan visitas. Visitas. Si lo podéis publicar, todo lo que veáis en esta página web. En redes sociales. En los canales de YouTube. En eh, donde sea. Que, que cree tráfico orgánico. a las páginas web. Mejor que mejor. Porque. Así conseguiremos que mi cine sin tenga. anuncios por aquí. anuncios por aquí. Anuncios para el medio Roll, mini roll estático de los que van cambiando Vídeos, dice no quiero ir nada más, te pago Alicia Web Pues tristemente no cobra mucho pero hay que pagar Una web cuesta dinero todo, todo No todos los meses, todo el año Porque se paga normalmente se paga por año Aunque también depende Del dominio, si es mensual Pero que no estoy diciendo que le paguéis A ella la web Diciendo que entréis y visitéis los artículos Porque además ya escribe muy bien Toca temas que interesan Y las páginas Pues si tienen tráfico Se van posicionando también Google Eso sí, los familiares siguen en la búsqueda de justicia y búsqueda de las que no se han encontrado Uff es que mmm, Además del narcotráfico que hay en la zona hay tanta mafia y tanta brujería y tanta historia. Creo que no me voy a desviar mucho del tema de, de, del artículo o de la entrevista de. ¿Cómo se llama la señora? Diana Washington Valdez. Eh, a ver, que no se vean las cruces. Que es lo que no queréis ver? Las quito. A ver. Peñe. Tá A ver que me he equivocado de botón. Quito las cruces. En ambos sitios. Y así no se ve las cruces rosa. Ah... Um... Quiero que se vea el nombre completo porque la gente que está... Tenéis... A ver, que ponga yo otra vez el enlace. Control V. Ahí. Lo tenéis... El enlace de la web de mi cinesín lo tenéis. En la caja de, en la, caja de en la caja de descripción. En la descripción de, del directo lo tenéis puesto. El primer enlace que hay. Eh, hay tanto, tanto... Tanto dando vuelta, bueno, tanto, tanto alrededor de esas desapariciones y crímenes, desde prostitución, eh, trata de blancas, magia ritual, eh, sádico, por sádico entiéndese todo. Dice, nunca han querido resolver lo que están pasando allí desde hace mucho tiempo. Claro. Eh, allí también hay muchos cárter, cárteres de, de, de narcotráfico Es que son demasiadas y claro Y, y los cárteres de narcotráfico Además una zona fronteriza Es una zona fronteriza Es que se le junta todo a Ciudad Juárez Se le junta Santería Bueno Santería, no quiero yo meter Santeros por medio Se le junta rituales de, de magia De magia con sangre Para que me entendáis se le junta cárteles de narcotráfico, cárteles de inmigración, será por tráfico de órganos y otras aberraciones. Puede haber tráfico de órganos. Eh, es decir, que ser mujer en Ciudad Juárez es deporte, deporte de alto riesgo. Para que me entendáis. Si eres joven, más de alto riesgo. Ahora que estoy con triple y no tengo nada más que dos móviles. Ah, no te preocupes, Rafi, no pasa nada. Exacto, son diferentes situaciones que directamente se han englobado en un solo tema Pero o sea, es que ahí se junta todo, se junta todo Desde la, bruje la brujería o santería o no sé, tipo de rituales con, de magia con sangre Porque hay lumbreras que dicen que con los rituales con sangre Hay hay creyentes, creyentes en una religión o en concreto, es que no quiero hablar por... Ejemplo sin saber bien la información. Sin, sin recordar exactamente. Sin recordar exactamente las palabras que son. Porque si dices santero. Esta. Engloba a todos los santeros. Y no es así. Si dices religión vudú, pues no. Si dices Pachamama, pues ya está metiendo a otro. ¿Entiendes? Que no quiero meter la patada en ese aspecto. Porque son muchas cosas. Pero hay gente que piensa que. Por ejemplo, un ritual de sangre te protege de las balas de la policía. O de la. O de la, de la guerrilla de, de la competencia Es que son cosas que dice En qué cabeza cabe A ver, un segundo ¿Qué te pasa, mini? Ah, ¿eh? En esa foto... Eh, vale, eh, vale, esto es otra cosa. Estaba leyendo un mensaje que me... En santería jamás se acaba con un ser humano. Por eso no quiero meter la pantalla con el tema de hablar de religiones. Intento utilizar un vocabulario que, que, para que me entienda el resto de la gente. No todo el mundo está puesto ni en santería, ni en voodoo, ni en magia negra, ni en magia blanca, ni en reiki, ni en nada de eso. Pero quiero decir que hay santeros... de hecho hay un caso que son temas que podemos tocar con mi cine, con mi cinecim, si ella quiere. Hay un caso de un rancho donde se practicaban este tipo de rituales porque la bruja que iba al cargo de todo eso, que menuda mmm, hija de la Gran Bretaña, era la tía. Hacía ritual y que además creo que era en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez o el rancho estaba en la zona en la zona de Estados Unidos. Pero también fronteriza con Ciudad Juárez Creo que el problema eh, No sé si estaba en Nuevo México o algún sitio así En ese rancho Encontraron multitud de cuerpos Enterrados A los cuales le faltaban partes Que utilizaban para hacer rituales Para que la gente de la guerrilla O de la mafia esta de la droga Y demás Por ejemplo, cuando le pegaran tiros, no le dieran las balas Es dinero puro y duro Voy a abrir la puerta mini porque quiere salir eh, eso, eso que cualquiera se puede creer que tú por hacer un ritual con una persona o un animal ya no te van a dar las balas, pues mira, eso es fe. ¿Dónde Mini? Bueno, no sé si ha salido o se ha quedado. Vale. Sigamos con el directo. Me, dice, me voy a apuntar documentales para aconsejaros el sábado. También, también viene bien. Yo tengo que coger información Para ponerme al día para el sábado ampliar un poquito más el tema. Pero que es un tema bastante muy, muy interesante. Muy interesante. Involucrado en la peor investigación y vergüenza. Bueno, lo que está pasando allí no tiene nombre, ya no hay ni vergüenza, ni desvergüenza, ni... Es más bien... Falta de humanidad y falta de todo. Porque luego, luego vemos cosas aquí en este país que nos parecen graves. Pues imagina lo que allí pasa sucede a diario. O casi a diario. El tráfico de órganos también, Jacob. Pero se si sabe si va por ahí... Se suponía al principio que era también trata de blancas. Es decir, a la mujer allí se la secuestran y la venden como ganado de eso no nos lo podemos sorprender porque aquí tristemente ha sucedido aquí han cogido un prostíbulo y había mujeres de diferentes nacionalidades que las cambian como como si comprara una cabra y se la vendo al otro ¿eh? va por años hemos tenido detenciones de todo tipo que, que tocaba ese tema así que el tema de las mujeres en ese tema las mujeres tienen mucho que decir Y mucho que opinar La vida de Fresa, buena no... Hombre, la de Fresa, muy buenas noches, es un tema duro, pero es necesario conocerlo para visibilizarlo más, sí Y luego tiene si tiene una entrevista con Diana Washington Valdez Que te amplía toda esa información Desde su propia experiencia Ojo Que esta mujer que esté viva hoy día debe ser un milagro porque normalmente los periodistas así los liquidan y los despachan rapidito para que no le den visibilidad. Tú lo ya leí en mi último comentario, dice pelusa. A ver, pelusa. ¿Dónde está pelusa? Pelusa, 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 pelusa. pelusa. A ver. Moldavia ¿qué ha dicho aquí. Ah. A ver, pelusa. Leñe, ¿y tu último comentario dónde está, pelusa? Aquí Moldavia es muy triste, hay madres que han terminado Amenazadas o muertas solo por buscar A sus seres queridos De vez en cuando Hay equipo como programas de televisión Como equipo de investigación y toda esa gente Que, que saca reportajes de, de todo este tipo Y se la juegan, ¿eh? No, ese no, era anterior a ese anterior. Supongo que era anterior a ese A ver, pelusta Pelusta, pelusta, pelusta Uh, esas dos son diferentes situaciones. Se, se han englobado en un mismo tema. Amenazado o muerta Exacto, son diferentes situaciones que tristemente se han englobado en un solo tema. Y está ese... Moldavia, esas que dice son las madres buscadoras. Están por todo México. Buscan a sus hijos e hijas desaparecidos. Porque las autoridades no hacen nada. Eso sí, los familiares siguen en la búsqueda de justicia y búsqueda de las que no se han encontrado. Es que tú imagínate, mmm, Pelusa y Misinesin, que ha hablado con. Mmm, que, bueno, hablado, habrá charlado largo y tendido con Diana Washington sobre el tema. Hay patrullas o grupos de búsqueda en el desierto que buscan los sitios donde se ha movido la tierra, la tierra recientemente, buscando. A la desaparecida, buscando a la desaparecida, y eso es el día a día de Ciudad Juárez, el día a día de esa familia. Tú imagínate que en tu casa nace una niña o tiene un hijo, y cuando salen a la calle estás temblando hasta que llegan. El comentario de, del condumental de Netflix: ¿Qué pasa en el de Pelusa? Después, abajo de Demi Cine, sin sí. El comentario: ¿esto qué es ahora? Bloqueado de anuncios. Que me dejes en paz, bloqueado de anuncios. Si yo no estoy bloqueando nada, es decir, lo único estaría que de, a ver eh, bloquear aquí, mi cine sin siempre, vale. Mm. He leído varios, pero no sé si he leído el que tú querías. He leído varios. Es que el tema de Ciudad Juárez, madre mía, si eso es como, como un país en guerra. Como un país en guerra, pero que no se acaba. Y luego lo peor es que las la autoridades están todos vendidos. Todos. Todos. No, la policía. Como dicen dicen si la policía no hace nada de nada. No hacen nada porque si no está comprado el jefe, está comprada a la mitad de la plantilla. Es que no hacen nada. Y si no están comprados, están amenazados de muerte. Y ante una amenaza de muerte o amenaza a tus familiares, tú no haces nada. No haces nada. A ver, pero. Mola había a la madre. Es que ya no veo más mensajes nuevos. Creo que ya lo he leído todo. Pelusa Las famosas mordidas. Sí, mordidas. No, eso no son mordidas. esos son sueldos que cobra del, de los cárteres de, na, de narcotráfico. Invocablemente, esto hay que dedicarle un programa a Antonio. No, no, el sábado va dedicado íntegramente a eso. Y no lo voy a monetizar porque me lo va a poner amarillo. Seguramente. Pero si están metidos, ¿qué van a hacer? Pues si están metidos. Pues a blanquear, vamos, venga, cagad lo que quieran los lo chulapos estos que se dedican al tráfico. La policía es para parte importante del problema. La policía, Alicia West y los políticos. Lo triste es que los políticos en esa zona también están metidos o son parte. Son parte de esos cárteles de la droga. El submundo, ese submundo de muchísimo de, da muchísimo dinero. Sí. Dice Antonio, nos ponemos de acuerdo para evitar ciertas palabras. Vale, vale. Eh, en sí, el tema ya es fastidi eh, fastidiado, pero bueno. Lo que sí voy a hacer, que el, el directo que hagamos el sábado, mi sin y yo lo pasaré a, al canal de la luna del cazador, que necesita contenido. Para, y lo estrenamos con ese directo. Lo subimos íntegro allí. Y que vaya la gente a verlo allí también. Ah, el tema, el tema sí, el tema es tema jodido. tema jodido porque es que abarca muchísimas cosas. Me hace ilu. y a mí también. También porque metemos otro tipo de contenido, tocamos temas que a mí me interesan, y temas que pueden interesar a la gente. Y salimos de la rutina de prensa rosa, corazones, pelea y no sé qué. Ahí los narcocorridos. Eh, sí, también hay narcocorridos. Y hay cantantes de narcocorridos que han muerto por hacer canciones de narcocorrido. Que ahí. No me entero de nada. Nacida Libre, hay un canal. Hay uno de los canales que yo tengo. Esperad un segundo que voy a quitar esto de pantalla porque si no se va a ver todo. Yo tengo un canal que en principio iba a ser de historias de misterio y de todos estos temas. Entonces creé un canal que ya alguno de vosotros suscribisteis en su momento. Pero no le he metido nada de contenido por falta de tiempo. Porque como siempre hay que estar minutando a cuatro inútiles que solo no paran de hablar de uno. Pues. A ver. Si puedo cogerlo yo esto aquí aparte. Vamos a sacar esta página fuera Que no me cambie. Y. Aquí. Y ahora cojo el canal. Ver tu canal y aquí está copiar y ya salgo de aquí y sigo en el mismo sitio un segundico cambiar de cuenta y sigue en el de Troya, vale a ver un segundo ah, bien, bien, bien. gestionar y yo estaba aquí en el vertical, vale estoy aquí en el vertical, vale, 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 y tengo dos cha o okay? qué, no Destacado no, lo quiero en directo. Abrir otra ventana. Y me cojo el chat ahora mismo. Os voy a poner. Os voy a poner el enlace y lo tenéis ahí. Vale, ahí tenéis el enlace del otro canal. Si queréis suscribiros y activáis la campanita para que cuando se suba un tema allí... Lo podáis coger, pero con todo mi respeto Ese es un problema en la sociedad de esos países De la corrupción vive así No podemos pensar ni entender por qué en Europa Eso es impensable Bueno, invo invoca el viento, impensable Impensable tampoco, eh Si saliese a la luz Todo lo que se tapa y se esconde No sé yo qué decirte, si pensarías que eso es Impensable Aquí también pasan cosas, en el vertical El link no funciona Ya, ya lo sé Ya lo sé eh, voy a intentar ponerlo. Ahí lo tenéis. Si queréis suscribir ahora en un momento, entráis a suscribir. Y activáis la campana. Si no activáis la campanita, YouTube no os avisa. Bueno, el caso está en que... A ver, captura de ventana y captura de ventana. Listo. Tenéis este artículo, tenéis el enlace fijado arriba en un canal, en el otro no. Lo visitáis, por favor, lo leéis. Suscrita, gracias, Johnny. Eh, gracias a todos los que estáis suscribiendo en ese canal. Eh, tenéis este artículo, entre otros. Este, en este caso no es un artículo, es una entrevista. Entrevista, que se diga las cosas con propiedad. Eh, lo leéis, lo recomendáis. Que la gente que, que cunda, que le pueda gustar, compartílo con la gente que, que pueda gustar. Si tenéis Twitter, Facebook, lo que sea, lo compartí ahí también y lo recomendáis. Dice a mí sí me ha funcionado me he suscrito en un momento. Gracias, ciudad Libre. Sí, muchas de vosotros estabais ya suscritas. Porque ya lo recomendé una vez. <laughs> El caso es que ese canal, pues iremos metiendo contenido, aunque sea una vez a la semana. iremos metiendo temas de. como este tipo. Este. Este tipo de entrevistas. Temas de misterio, temas, temas que a mí me gustan. Porque yo, si no me gusta, no puedo hacerlo, lo siento. Yo no puedo hacer un trabajo que no me gusta. No lo disfruto, no lo voy a disfrutar vosotros. Mola de se te queda el cuerpo con una tristeza enorme. Es que lo de. Eh, de la burrada. Mira que yo, yo he escuchado y he visto burrada con los. Con la gente albina. Albina en África. Es decir, la gente, los rituales de brujería, lo que se hace a la gente albina en África. Eso es bestial, bestial. Pero lo de Ciudad Juárez, hasta la fecha, no he escuchado nada tan gordo, tan gordo como lo de Ciudad Juárez. Jamás. No gordo, triste, tremendo, terrorífico. Es que todo, cualquier adjetivo le va, le, le va bien a, a Ciudad Juárez. Uy, eso es horrible. Suscríbete, creo que será muy interesante. Es que yo no sé. En México, como cambia de un estado a otro, de una ciudad a otra, de que no sé cómo se llaman allí, lo, allí, de una provincia a otra, y cambia tanto el tema. Bueno, y Ciudad de México es un mundo aparte, por lo que se ve. Invoca al viento. Aquí en Europa también hay mafias. En los clubes del terne son los rusos y ucranianos los que manejan el cotarro. Las chicas ¿eh? en su negocio. Intentando poner palabrillas así. Ahí sí ve una peli de eso. Al detrás es horrible lo que le hacen a los niños albinos. Niño albino y niña albina. Por el miedo, es que son creencias, creencias tan antiguas y tan absurdas en los tiempos en los que vivimos, pero es que ellos creen firmemente en eso. Bueno, pues está, eso estamos hablando de tribu en África. Por ejemplo, de los niños albinos son tribus. Que dentro de lo que cabe, tú vas al jefe de la tribu o a la jefa de la tribu. Va el chamán, intenta meterle un poquito por vereda y poco a poco lo va, lo va encaminando. Pero es que lo de Ciudad Juárez no tiene, no tiene encarrilamiento ninguno. O entra el ejército y acaba con eso, o no hay solución. Y el ejército no va a entrar. Porque los tentáculos de las mafias de la droga y de los cárteles de, de tráfico de armas y todo lo que se mueve por allí, tienen los tentáculos llegan hasta el gobierno de, del país. Lo de Ciudad Juárez fue horrible, pero se mezclaron muchos casos, nos diferenciaban. Si era biogen, narco, bio familia todo lo pusieron en el mismo saco y se hizo un relajo. Hombre, claro, dentro de, de esas desapariciones, si es un sitio que es tan habitual que una mujer desaparezca o un hombre desaparezca y aparezca enterrado en el desierto o que no aparezca en la vida, porque también se puede dar la opción de que no aparezca en la vida, pues claro, ya si hay algún tema de violencia de género o algún crimen en casero o lo que sea... Pues que se tape con lo mismo. Es decir, hago desaparecer y todo queda como desaparecido. Y, y es lo que tenemos allí. Bueno, es lo que tienen allí. Gracias a Dios aquí eso no, no es habitual. No es habitual. Pero luego te vas a otras provincias de México y... Se... Que México es un país que es una maravilla. Si no fuera, por eso. Dice, aquí en Europa le va mal los... De... <laughs> sí. Alicia ah, aquí, la final de la Champions y Bernabéu y dos campos de fútbol más han sido amenazados y aquí no pasa nada. Eh, ya. Pasar pasa. Y taparse se tapa mucho al público y a la sociedad del país, pero... A ver, ¿por dónde salimos? A ver, ¿por dónde salimos? Porque los creen especiales para el ritual. Sí, bueno, eh, lo del tema de los niños albinos que piensan que son. Unos piensan que son brujos. Y ser brujo, automáticamente es. la hoguera, digamos, ¿no? Y otros piensan que tienen propiedades mágicas. Que por eso han salido albinos. Como no entiende de ciencia, ni de genética, pues. son niños mágicos. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el chamán de la, de la tribu. O el brujo de turno. Más buqueles no es necesario la pena capital. <laughs> Tío. Buqueles. Eh, la corrupción sí que ha, no ha hecho nada, el respeto. Y así con Peña y Calderón. Fue un relajo, pero la estadística lo dice. Este gobierno ha sido uno de los más violentos. Madre mía. Madre mía, el sábado no. ¿Sobre qué hora? A las 10. <coughs> Aquí siempre a las 10. La ciudad libre. Ahí perdona. Aquí siempre a las diez, Empezamos a las 10. Luego ya cuando esté el otro canal funcionando, pues... Gracias, pelusa. Eh, lo mismo nos metemos más en la madrugada. Que pega más. Lo mismo termina aquí a las 12. Por ejemplo, y, me, y nos vamos al otro canal. Y, y continuamos con historias de terror. Que a Moldavia creo que le gustan mucho. Como le pilla sobre mediodía. Para el mediodía para ella. Para terminar con tantos asesinos. Pues... Alicia, ese tema está... Más en... bukele. Es que yo no entiendo los de bukele. No sé si es... Dice hay que ir con mucho cuidado. Sí, eso también hay que tocarlo con de puntillas. Sobre todo, sobre todo si vive en México y eres periodista. Y si ya eres periodista y mujer, la señora Diana Washington tiene que haber pasado muy mal. Ya lo enteraremos con mi Sin, que nos contará co lo, lo que habló en la entrevista y lo que pueda contar de la, de la, de la charla privada que <coughs> mantuvo con la señora. A ver, Julián Levi... ¿Lavier? Serrano. Ah, no, Julián Javier, Serrano Mejía. Bienvenido. Ah, le voy a poner el artículo bien ahí. Que es que no ve el nombre. Voy a poner lo del troyano un poquito más para acá. Y creo que quizás mejor. Porque me tapé yo la cara. Da igual, si en total soy feo. El presidente Bukele tiene algo... Al país casi controlado, El Salvador está un poco mejor. Ah, que Bukele es el presidente del país de del de Salvador. Vale, vale. Se me han caído de la oreja de coño. Pues. A ver. Es que estaré con casco y yo no encuentro ahora el audio de la alerta. No sé qué hay? Bueno, da igual. Para una vez que Vita también os vaya a quejar. Antes de que vaya a ver la prueba. Eh... ¿Qué prueba? Lo del sábado. No, lo del sábado se va a hacer algo fijo. Yo tengo ya ganas de empezar con otras cosas también. No solo prensa rosa y. Historia, ahora que me va a sobrar más tiempo que no tengo que estar minutando a tanto nabo, pues me voy a dedicar a buscar historias para contar. Un poco mejor, ¿no? Muchísimo mejor, no hay color. <laughs> se abrió la entrevista y no tuvo problema en contarme de todo. Ah, que se abrió la entrevista. Vale, vale, vale. Pero como siempre hay el, el por detrás, de lo interesante siempre. Una cosa es lo que saque públicamente. Quizás contigo sabría más porque eres también de, de España. Pero una cosa es lo que... Y luego están los, la trastienda, como yo digo. La trastienda es lo interesante de todo. Tiene limpio el país de, de Maras. Ah, ese el jovencito este que entró fuerte en... Ya, ya sé quién es. Ya sé quién Algo he visto en televisión. O oh, investiga el caso de Lidia Cacho, otra periodista que tapó la cloaca de casos en Cancún. Y le fue fatal. Pues... Me va a perder un segundo. A ver. Ponemos esto por aquí. Ponemos esto por aquí. La libretita de apuntes, que esto no falla. La libretita de apuntes, me ha dicho Lidia Cacho. Lidia Cacho. Sí. Lidia Cacho. ¿Cómo se escribe Lidia cómo? Vale, periodista. Y esta mujer se llama Diana Washington. Vale, Diana. Washington. Vale. Vale. Estos son... Porque además de, de esta hay que investigar la vida de la otra. Ella investigó casos que involucraban menores todo un asco. Uff, pelusa, es que tema menores. Tema, tema menor y tema mayor Porque en estos casos es que no hay ya Pero es que el tema menor es más um. Ya está Ya lo tengo en la Voy a hacer pi y vuelvo. Pues yo no me muevo de aquí para hacer pi. Yo pi, pi, pi. ¿Cómo se llama el canal que no lo encuentro? Cinta Márquez. Te pongo... A ver si no he perdido el enlace. Control V. Uh, ahí lo tienes. Cinta Márquez. Entra en ese enlace y te puedes suscribir directamente. Estaba mucho político metido en eso y nunca nadie hizo nada. <laughs> es que son los mismos... Los mismos... Las mismas empresas que se dedican a hacer todas esas cosas, las que financian los lo políticos. E, e incluso Hay políticos que han salido de esa misma empresa. Digamos que son directivos de esa empresa y entran en política. Como allí todo se paga con dinero, era un poco Era poco comprendida porque se conoce poco. Todo el mundo sabe cuál es, pero no se conoce. Me voy a la playa un minuto. Um... Es que me apetece mucho empezar con ese canal. Morrón que aquí no funciona el link, Ay, pues ya con yo qué sé, tío. Si lo tenéis, espérate, lo pongo otra vez en el chat principal. Um, vale, los que queréis entrar ahora, si no ahora lo pongo. Ya verás tú cómo yo lo pongo ahora, debajo del artículo. Eh, vale. Lo tenéis puesto el enlace también en la caja de, en, en la caja de descripción de, de este, de este directo. Y puedo hacer otra cosa. Dejame un segundo. Un segundo que voy a hacer una cosa. A ver, me voy aquí. Abro YouTube. Me voy a mi canal. Ábrete César. Mi canal. Personalizar canal. Mm, 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 mm. Perdón, un segundico. Trailer, vídeos sugeridos. No sé. Canales recomendados. Vale. Canales recomendados. Editar contenido de selección. Ah, Canales destacados. Buscar canal en YouTube. Pegar. Este Y ahora cojo Y hecho Publicar Vale, el canal ya lo tenéis publicado En los canales destacados De... De... De Arde Troya A ver, Arde Troya, unirme Un enlace más A ver, Paypal Me ¿Dónde salen los canales destacados? Aquí Miembros Ah, abajo del todo En la página principal tenéis canales destacados Luna del cazador, relato y misterio Ahí Ahí lo tenéis fijado Os vais hasta el final de la página Y lo tenéis ahí todo Vale, pues listo. Eh, estaba leyendo un mensaje que me han dejado. Pues familia, lo vamos a ir dejando. Lo suyo sería que crecieran y estrenarlo. Eh, sí, Alicia, eso crece poco a poco. Crece poco a poco. Eh... A ver, que me ponga yo en cámara. Y... Lo vamos a ir dejando ya. Mañana, mañana que es. Que son ya las 12. Mañana es jueves. Mañana jueves nos vemos a las 3 en Radar Press y a las 10 en aquí, de vuelta, en este. En este. Pero si ya terminó esto, sí, aquí vamos a terminar ya, eh, Paparazzi a qué canal. Mañana nos vemos a las 3 de la tarde, a las 15.00, hora de la península de España, en Radar Press. <coughs> si entráis... En la página principal de Ar de Troya, abajo del todo, en los canales recomendados tenéis la Luna del Cazador, tenéis Radar Pre y todos los canales de que son amigos. Los tenéis ahí todos por si alguien se pierde. Yo estoy aquí dice. Desde... <laughs> Bonita noche a todos, un placer como siempre. Gracias Pelusa, aunque para ti es media tarde. Muchísimas gracias. Eh, nos vemos porque ya es este tardecillo son ya las 12 y 10 Que se si me antoja que fin de semana ya como todos los días son iguales. Pues ya no sé ni en qué día vivo. Tengo que ir buscando contenido y grabando vídeos para el canal ese que os he dicho, de la Luna del Cazador. Pero lo vamos a estrenar con la entrevista de mi Cinecin. Pero la entrevista la haremos aquí en Arde Troya. Lo que haré es descargarlo y subo al otro canal íntegro. Aquí todavía hay mucho que hacer. Ah, en este canal o allí, en México. En México hay mucho que hacer, es lo mismo que en todos los países. Mucho que hacer. Pero bueno, podemos hacerle... Podemos hacerle una un pequeño homenaje a las víctimas y, y, y darle un poquito de, de visibilidad. Voy a sembrar semillas de hemerocalis. ¿Qué es el hemerocalis? Dulce sueño a todos y buenas noches. Gracias, Marian, 74. Familia, nos vemos mañana a las 3. Iremos a las 3. Eh, a las 3 en Radar Press y a las 10 de la noche aquí yo voy a ir cerrando ya que ya hay gente que quiere dormir en esta casa se pone se pone un poquito nerviosa se pone un poquito nerviosa cuando no, deja, no la dejamos dormir en lugar del link en el vertical pone el nombre del canal directamente en la caja de descripción porque creo que el link tampoco funciona y no sabe qué canal es ahora lo, lo copio y lo pego en la caja de descripción del otro también y así lo están todo de todas formas en la página principal del canal tenéis abajo del todo tenéis el, el, los canales recomendados no tiene pérdida. Así que ahí lo tenéis todo. Y de todas formas lo iremos recordando y poniendo el link para que la gente entre, ¿vale? Familia, nos vemos mañana. Ya estoy ya cansadillo, ¿eh? Que se pone el día largo. Madre mía. Eh, os pongo la musiquita y nos despedimos. Y nos vemos mañana en Radar Press. A ver qué da el día. A ver qué da el día. Esperamos que por lo menos haga un buen tiempo y día de playa. Un beso familia. Nos vemos mañana.